Now the frantic battle starts to feel alive. Distorted time fades in the dark. There is an absence of the light. Before you believe, everything is worth as good to the opposite. Vale, por fin episodio 6. A ver, varias cosas. La actualización de hoy ha sido muy por culera. Llevan como 14 o 15 horas de actualización de los servidores porque algo habrán cagado. Y solamente he podido entrar al juego unos minutos para ver qué cosas hay que no hayan anunciado y cosas por el estilo. O sea, que estamos súper fresquísimos. Ni siquiera han puesto los horarios de las misiones de emergencia que va a haber. Sabemos qué misiones de emergencia va a haber, que son dos nuevas, la misión de Navidad y una misión, voy a entrar por ahora con el fighter que tenía hasta ahora porque no he podido cambiar las nuevas clases ni nada, evidentemente. Hoy seguramente, hoy lo estoy haciendo esto un poco de noche, o sea que seguramente solamente voy a mostrar un poco las clases nuevas y si puede y si aparece alguna misión de emergencia, si hay alguna misión de emergencia hoy. Espero que sea, que bueno, estamos de Navidad, hay cosas navideñas y eso, voy aquí al lobby. Pero poco más. Lo único que puedes hacer es pegarle pataditas a las pelotas estas para hacer muñecos de nieve. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay dos misiones. Una navideña por Navidad y esas cosas, consumismo para todos. Y también hay una misión que ojalá es la que saliera hoy, que es Armada of the Mise. Of the Demise sería, pero bueno. Españolizarlo todo mola más. Armada. Básicamente Armada. Si sale Armada, guay. Porque la misión de Armada es mola y es realmente la misión con la que empiezas el episodio 6. Y eso es bueno. Y como se ha actualizado el juego, me ha puesto, por supuesto, porque no me lo iba a poner, para utilizar chat de voz. ¿Quién coño utiliza chat de voz en este juego? Me ha cambiado las opciones porque le ha salido a él del magnífico. Pues nada. No quiero usar el chat de voz. ¿Quién quiere usar el chat de voz aquí en la gente de la party? Para eso ya está Discord o lo que fuera. Vale. He entrado un poco antes al juego para ver las novedades que no han comentado, porque siempre meten cosas que no le cuenta a nadie, porque ¿para qué? Decían, pero es que han pasado cosas raras. Ahora después mostraré las clases nuevas, que son Phantom y Etoil, pero yo sabía que iban a meter las cosas de una forma extraña como me imaginaba. Y yo creo que la han cagado. Sí, ahora tenemos, esto sí que se anunció, las armas Rivalate, mejorando las Nobel, pero también anunciaron que venían las armaduras de 13 estrellas. ¿Cómo metieron las armaduras de 13 estrellas en la versión japonesa? Primero hicieron que las Cleasis se pudieran evolucionar a Schevele, que las Nobel se puedan evolucionar a Rivalate, porque son las armas y armaduras nuevas que hay. Se lo doy aquí a armaduras. Tenemos las Trail, bueno, tenemos cosas que no deberían estar todavía. Las Nobel, que se pueden comprar, que las puedes conseguir en la misión nueva. Y las Rivalate, a las que las puedes evolucionar. También se pueden comprar las armaduras en la tienda de intercambio número 5, que la después mostraré. ¿Qué ocurre? Que hay algunas armaduras de 12 que se pueden mejorar ya a 13 estrellas. ¿Qué ocurre? Que las que no están son las Schevele.
¿Dónde están las Schebel, que son las más fáciles de conseguir y las más fáciles de evolucionar? Yo ahora mismo podría mejorar, porque ya tengo las Trailblazer hechas, podría mejorarlas a la versión mejorada de las Trailblazer, que están súper chetas. Como ya digo, las quintas mejores armaduras o algo así vimos el otro día de todo el episodio 6 hasta el final. El problema es que me he quedado con absolutamente cero fragmentos. El problema es que, y si quiero mejorar las Cleasis, mi personaje secundario tiene Cleasis bastante bien hechas y podría mejorarlas a Schebele. Una cosa de las armaduras de 13 estrellas es que tienen ranuras especializadas S5, S6 y S7, dependiendo de la pieza de armadura. Eso ya lo comentamos, así que bueno, las armaduras que me hice las he hecho con 6 ranuras para tener básicamente una ranura para sacrificar, para poder equipar en su momento S6, S7 o S8. Así que tengo aquí, le puse estamina, otra le puse Might 2 por ponerle algo. Así que eventualmente aquí lo que haré es ponerles las ranuras S6, S7 y S8. Que hay algunas habilidades interesantes de ese tipo de ranuras. Han metido aquí muchas cosas nuevas y han dejado de meter otras cosas también muy importantes. Si os fijáis, si queremos hacer las Rivalate, que por cierto, las llaves para las Rivalate las regalan aquí. En el pase de temporada te regalan una llave. Por conseguir 800 títulos, me parece que te dan otra. Pero no lo puedo confirmar porque tengo 700... no sé cuántos. Así que no lo sé. Pero bueno, si yo quisiera comprar aquí un arma... Mejorar un arma, porque estas son súper caras de mejorar. De Nobel a Rivalate, que me sigo odiando ese nombre, necesitas cosas bastante burras, ¿vale? Necesitas la llave, necesitas la Nobel al más 35, eso no es ninguna sorpresa. Diar, Plamnia... ¿Le han puesto Plamnia, en serio? Cosas que se hacen crafteando en la habitación y 500 escubes. Aparte de 200 escubes de clases. El problema es que me he quedado sin escubes porque me estafó muchísimo Dudu para hacerme las armaduras que acabo de mostrar. Pero eso ya es un problema menor. 50 Booster Ultimate, 50 Ultimate Boosters. Los Ultimate Boosters se consiguen, como su propio nombre indica, jugando a Ultimate. Lo que pasa es que no juega nadie a Ultimate porque las recompensas de Ultimate son basura. En la versión japonesa metieron poder intercambiar Photon Booster, que se consiguen aquí básicamente gratis. Jugando a las Advanced Quest se consiguen un puñado, que ya lo vimos. He farmeado 12.000 Photon Booster para intercambiarlos, porque eran 90 Photon Booster, me parece, un Ultimate Booster. No lo han metido, no han metido el intercambio. ¿Para qué vamos a meter el intercambio? ¿Para qué vamos a meter el intercambio para conseguir las Ultimate Booster para hacer las armas que estamos promocionando, que son las que vienen con el episodio? ¿Para qué vamos a meterlo? Nah, no lo vamos a meter. Vamos a no meter tampoco aquí, en la tienda de Scubes, en la versión japonesa, a partir del episodio, voy a decir 4 o 5 a lo más tardar, pero yo creo que es cosa del episodio 4, metieron intercambio, o puede ser del episodio 3, cuando tienen los crafteos, metían cambiar Scubes por discos de técnicas de nivel 17, ya que... Si no has conseguido el disco de técnicas, a lo mejor los precios en las tiendas están caros. Creo que eran 10 escubes o una cosa súper barata por un disco de técnica al nivel 17. Para gente nueva que entra es muy bueno. Pues ala, venga. Necesito estas técnicas para esta clase, las compro y ya está. Y luego las crafteo si hace falta. Nada, no lo metemos tampoco. Luego, lo que sí han metido son cosas muy raras. Y muy chetas, algunas. Vaya, tengo la voz rara. No es aquí, siempre vengo a la que no es. Han metido las badges número 5, que eso ya lo sabíamos que lo iban a meter, con todas las Nobel. Pero aparte, han metido más cosas. Bueno, las armaduras, que se pueden comprar aquí. Y luego evolucionar si las quieres. No están muy mal hechas. 60 en las cosas, 85 de vida, 7 de PP. Son decentillas, tienen una cantidad razonable de vida para sobrevivir. El problema es que las Nobel y las Rivalate en armadura, ya dijimos el otro día, porque no lo viera, están anticuadas. Si están las mejoradas de 12 estrellas a 13 estrellas, esas son mejores siempre. Las Offende mejoradas y las Lightstream o Trailblazer
que le han cambiado el nombre, mejoradas, son mejores que estas y que su versión mejorada, así que porque eso lo metieron después. Pero ¿qué han metido también aquí? Vamos a meter demonias, que son, bueno, una de las mejores armas para los héroes, básicamente. Vamos a meter armas de 14 estrellas aquí a cholón, y cuando digo a cholón quiero decir vamos a meterlas todas. El Bringer Rifle me mola siempre, no lo uso, pero me mola. Así que, ¿por qué no? Vamos a meter más de 14 estrellas aquí a casco porro por 50 tickets, que todavía no se han conseguido, pero bueno. Y solamente están para mejorar a más 30, pero aún así, son buenas armas. Y vamos a meter aquí prácticamente casi todos los helados estos para las mascotas, oye. Vale, siguiente cosa. Han metido también discos de estos para añadir S1, S2, S3 para las armas, lo cual es interesante, y las traducciones, estos nombres no me suenan ninguno, pero esto sí que estaba en la versión japonesa, aunque yo creo que estaba en otra tienda, pero bueno, puede ser que estuviera en esta tienda, y luego los intercambios por badges anteriores. Ahora, otra cosa que sí que han hecho que es interesante, en la tienda número 4 lo han actualizado. Ya no solo tenemos las Jutus, Detonation, Claudem, etcétera, para hacer las Light Stream. También han metido todos los triggers del episodio 5. Y eso quiere decir que yo, si quisiera ahora mismo, podría comprar 99 triggers de Dark Falls Persona, que sigue siendo una misión buena para hacer. O sea, las Light Stream se pueden conseguir ahí y los ingredientes para ella. De hecho, voy a tener que hacer prácticamente esto, porque necesito sacar piedras para mejorar las armaduras que tengo de 12 estrellas a 13 estrellas. Así que tendré que hacer más personas que un tonto. Pero bueno, eso será en el futuro. Hoy no me apetece. También es que han actualizado el juego súper tarde. O sea, es por la noche. Ya estoy haciendo live stream por la noche, que no suelo. Pero han metido los triggers del episodio 5. Y básicamente a dedicaros a hacer personas si podéis o queréis. Y si hay gente en los lobbies haciéndolos, acoplaros. Que siempre va a ser bueno seguir haciendo persona. De hecho, imagino que el trigger seguirá sirviendo. Una vez que, spoiler, personal, eventualmente lo van a mejorar para que tenga versión de dificultad ultra hard. Me pregunto si se podrá hacer en ultra hard con esos triggers. No lo he probado. El servidor está recién abierto prácticamente. No he podido probar gran cosa. Una cosa que sí que han metido interesantilla también es en las badges únicas. Han metido, que lo dijeron que lo iban a meter. Esto son spoiler y son cosas demasiado chetas. Las Ares. Han metido las Ares por 300 cada una. Si compras 6 Ares más tener los Invade, Nemesis y Raven de cualquier arma, puedes crearte otras armas de 15 estrellas, que son las que van con las armaduras of Tende y tienen compatibilidad y cosas y te dan bonificaciones. Pero esto sí que no me lo esperaba. Han metido armas de 15 estrellas aquí a cholón también, como quien no quiere la cosa. Por cierto, 400 badges únicas no es tanto, tengo 4000. Vale que tendría que comprar 6, que es muy caro, si quisiera hacerme un arma más 35. Pero aquí está la cosa. No hace falta hacerse estas armas a más 35, la mayoría de ellas. Realmente son buenas armas que a más 30 ya rinden cojonudamente bien. Lo único es que luego compráis para mejorarlas a más 30 de verdad. Pero estas armas son algunas muy buenas. De hecho, estas armas no esperaba que las fueran a meter aquí. Las Resonant. Las Resonant son un tipo de armas especiales que básicamente son... Es un poco mentira lo que voy a decir, pero vamos a decir que son las mejores armas para la clase Phantom. Ya que tienen habilidades propias innatas, ya que la clase Phantom utiliza armas de otras clases usualmente... Hay armas con habilidades propias que al Phantom no le funcionan siquiera porque sus armas no atacan de esa manera. No están pensadas para ser usadas como con las clases tradicionales, y las ventajas tradicionales algunas no se activan siquiera. Entonces las armas Resonant son las armas de Phantom, tal cual. Aparte que son un set de armas muy parecidas entre ellas, quedan bonitas y todo eso. Las ventajas no son gran super cosa, pero 4 ranuras solamente, pero bueno, tienen un poquito de todo. No son malas, las podéis mejorar a más 30, de 30 a 35, creo que es un 5% de daño de diferencia o algo así. Podéis vivir con estas armas fácilmente si os interesa haceros Phantom. Una de cada, Catacroker, las subís a más 30 y hasta 1200 tickets de esto, que no es tanto. Y son muy buenas armas. Hay mejores armas eventualmente, por supuesto, pero creo que con técnicas...
propias de Phantom, no estoy súper seguro. Puede que sean prácticamente las mejores armas que podéis comprar para Phantom directamente aquí en la tienda, gratis, básicamente gratis. Y han metido aquí armas de 15 estrellas completamente a lo loco, como quien no quiere la cosa. Las Genon son armas que sacrifican vida, creo que para pegar más fuerte o algo así. Las armas de 15, muchas de esas tienen cosas interesantes y propias. Estas armas se conseguían en las Ultra Exploraciones que han puesto también. Las Anacates están bastante bien. Ahora, si podéis coger para Phantom las otras... El único problema es que, como ya digo, que han metido esto de formas muy raras. Se han saltado las armaduras Schevel y cosas así. El orden este es un poco extraño todo. Han metido las armas de Phantom, pero no han metido las armas de Etoile. Sin embargo, la clase de Etoile sí que la han metido. Porque las Anacates para Etoile tampoco son súper gran cosa, si no recuerdo mal. Las Serpents son buenas armas para Bounce, cojonudas. Las Neo Cablis me parece también, no recuerdo ahora mismo las ventajas de todo. Este rifle recuerdo que era muy bueno. El Dolce no te lo sé decir. El Hardcross Bullet, si no recuerdo mal, es cojonudo. Y estas tres armas o cuatro me encantan. Estas probablemente sean mis armas favoritas de todo el episodio. De todo el episodio 6. Porque son armas para Fighter y para Bouncer. De hecho, se pueden usar con ambos. Y para hacerse un Fighter Bouncer, que es una cosa que realmente no es buena de hacerse, pero es divertida, pero muy arriesgada. Te juegas la vida mucho. Pero son armas que se pueden utilizar tanto con Fighter como con Bouncer. Si te quieres hacer Bouncer Fighter, que a lo mejor es menos arriesgado, puedes utilizar puños, por ejemplo. Y este puño me encanta porque tiene forma como de caparazón de tortuga. Y te lo pones en la espalda, y cuando te lo pones en la espalda es un caparazón de tortuga en tu espalda. Pero lo importante es que todas son armas que tienen cosas especiales. El caparazón este de tortuga en puños hace que no te... Que no tengas... Básicamente que tengas invulnerabilidad para los ataques que te mandarían lejos. Como que aguantas las hostias como si fueras Hunter. Estas Wheeled Lances la verdad es que no los he usado porque estas son ya una cosa más rara entre Hunter para usarlos con Fighter a lo mejor. No merecen la pena, no sé qué tienen de especial, no las he usado. Estas dagas son cojonudas y me encantan. Porque puedes, cuando haces ataques normales, atacas desde lejos. Que es una cosa que le faltan mucha distancia a las armas. Y además puedes, tienen ranura para S2 y su habilidad innata es que puedas robar vida con ataques básicos. Así que estás peleando, te alejas un poco, empiezas a tirar proyectiles desde lejos con el ataque básico y te curas. Lo cual me encanta. Y estas, cuanto más ataques, más rápido atacas. Aunque tienen un límite, evidentemente, pero molan también bastante. Así que mola. Ahora, el problema es que no estoy seguro si funcionan con Etoile, que le valdrían estas armas a Etoile. Puede que las compre, pero bueno, porque me gustan en general. Estas armas las tengo con Etoile en la versión japonesa, porque tampoco me puedo actualizar. No, mentira, miento. Las cambié por las Liberate. Vaya, lástima, pero las llegué a tener una época. Pero bueno, ha metido cosas demasiado chetas en el intercambio este. Demasiado, demasiado chetas. Si sois Phantom, taca, taca, taca. Ya tenéis las armas hechas. Ya está, no hace falta pensar. No las voy a comprar porque justo quiero hacerme otras armas con Phantom, pero la tentación está ahí. Es gratis, casi. Aunque sea solamente a más 30. Esas armas todas luego se pueden encontrar en las misiones nuevas que van a salir. Evidentemente. Pero bueno, continuamos más cosas. Seguramente el entrenamiento de las clases y mostrar las clases nuevas lo haré lo último. Pero mostraré el resto de novedades primero. Tenemos a Sia, es Navidad, tiene misiones y hay bingo. El bingo ha vuelto y el bingo se puede hacer con todos los personajes que tengáis en la cuenta. O sea que si tenéis tres personajes bien o más, los que hayan pagado por ello. Y te dan recompensillas. Si me deja abrir el menú lo puedo mostrar. Hay dos caras del evento que yo sepa, no sé qué ventajas hay en la otra cara, pero hay camuflajes e historias. Esto es un camuflaje de para los armonizers de los summoner y eso. Y lo que pasa es que no tiene intercambio propio. Dios, quiero salir de este menú, por favor. Sus misiones te dan Weapon Badges 5. Y eso va a ser importante hacerlo. Derrotar 30 enemigos, sí, por favor. Voy a ir cogiendo las misiones ya porque las vamos a necesitar. Y derrotar a Guanada y no sé qué historia, sí, yo lo cojo, luego ya lo haré posiblemente, sí, luego lo haré. Cosas importantes de esta actualización, de lo más importante, que también, esto sí que se sabía ya, y lo comentamos antes de que saliera, pero es que está muy cheto. Las colecciones.
En la colección tenemos dos colecciones nuevas, estas dos de arriba, y no han quitado las anteriores, lo cual no está mal, aunque la de armas de principiante la podían quitar porque literalmente no sirve para nada. Y la de 13 estrellas casi también. ¿Quién necesita reembolsos al 30? Pudiendo sacrificar lo que sea esto al 30. Estas armas están requetechetas. Estas armas son mejores que las Light Stream, se supone. En teoría son mejores que las Light Stream. Excepto por el hecho de que no tienen la habilidad innata que tienen las Light Stream. O las Trailblazer, perdón. De tenerlo de cuando la subes a 200 de daño tienes extra de daño. El 5% extra de daño, salvo por eso. Pero tienen las mismas ranuras, solo se pueden subir a más 30, evidentemente compradas aquí, pero ¿qué me piden para hacer esta colección? ¿Esto es en serio? Esto tiene que ser una broma. ¡Wow! Esto está muy cheto. Porque no solamente... Esta colección es trampa, vamos. Estas armas están chetas. Aparte vienen con maestría 5, que no está nada mal. O sea, tienes ya algunas estadísticas en poco PP, pero bueno. Pero es que para hacerlas te piden hacer misiones de emergencia, incluyendo Trigger. Y matar a Lumintech. Lumintech son los tipos de enemigos nuevos que aparecen en el episodio 6. Son como robots espaciales. He puesto la intro, son los enemigos que se ven por ahí. Todas las misiones de este episodio van a tener Lumintech casi seguro. Pero es que no solamente esto. Para hacer esto te regalan una Rai. Para completar esta colección has tenido que hacer esto. Y cuando cumples esta parte de la misión, te dan esas Rai. Y las Rai son armas que, como sabemos, al más 35... Estas dan igual. Pero estas al más 35 puedes ponerle a cualquier arma la habilidad de Astral Soul, que es muy bueno. O sea, que no hace falta ya ni comprarlos en las otras, en la otra tienda. Esto está cheto de narices. Pero bueno, no solamente eso. Oye, pero he visto las Croesus. ¿Piden algo distinto para las Millionaire porque son distintas? No, también te regalan Rai. ¿Por qué no? Pues Rai para todos, maravilloso. No veo por qué no. También han puesto colección de 14 estrellas de huevos. Y no solamente han metido los tipos de huevos normales, sino que también han metido huevos recoloreados. Así que mira, los Shinies, para que nos entendamos. Y han metido las dos mascotas nuevas, que son estas, y creo que están bastante chetas también. Y son de 14 estrellas. Y aparte, los huevos de 14 estrellas, una cosa que no mencioné. Cuando consigues el huevo de 14 estrellas, te dan directamente... Joder, la hostia puta. Te están dando también cosas de 13 estrellas aquí. Los huevos de 14 estrellas vienen a nivel 100 directamente. Creo que se pueden evolucionar hasta nivel 120 o algo así, no estoy seguro. Pero vienen con nivel 100 directo. O sea que... Yo qué sé, es toda una locura. Estas dos colecciones son una absoluta... Es un despropósito. Y ni siquiera tienen fecha de límite de distribución, aparentemente. Así que a volverse loco, a coger todas las colecciones que se puedan. Yo no he decidido que voy a coger todavía, luego si hay misión de emergencia me tengo que acordar de coger las colecciones. Pero bueno, tengo que coger algunos huevos para el Summoner, pero es que el Summoner lo tengo muy abandonado. Prácticamente todo lo anterior se ha vuelto un poco irrelevante. ¿Qué más? Antes de mostrar las clases nuevas, no sé si me falta algo más que decir. Pero de todas formas hay varias cosas que me fastidian mucho y que han hecho muy mal. Mirar la cantidad de cosas que te piden. Que te piden Ultimate Booster. Las armas Rivalate, Ultimate Booster. Las armaduras. Mejorarlas a 13 estrellas. Las Ostende, Ultimate Booster. 30 por cada una. Las armaduras, si quieres hacer las Rivalate también, Ultimate Booster. Y no han puesto el intercambio de las Ultimate Booster. Y no han puesto las armaduras Schevele, que son las más fáciles de conseguir, las más baratas y las más razonables sin tener que hacerte unas Light Stream. Ahora voy a tener que hacerme Light Stream con el segundo personaje porque no te ha dado a ti la gana de poner las Schevele, que no sé por qué. Como ya digo, han tenido muchos problemas con esta actualización y seguro que hay cosas raras que han hecho mal. Pero bueno, se me olvida una cosa.
la misión de subir de nivel. Por fin la han puesto. El problema es que si esto funciona como en la... ¿Ah? Ok, esto lo han hecho definitivamente mal. Algún problema ha habido con esta actualización, porque esta misión limitada tenían que haber desaparecido ya. Esta misión limitada tenían que haberla quitado. Y sigue estando. Qué curioso. Pensaba que decían que iba a desaparecer ya, pero... ¿Ea? Misiones recomendadas. Cuarta misión diaria. Estas son misiones diarias. Y la cuarta misión... El problema es que... No estoy seguro de qué misión es. ¡Ah! ¿Tiene ultrajar la misión diaria? ¿Cuál misión es esta? Ahora tendremos que mirar a ver qué misión es esta, la verdad, porque no me acuerdo cuál es. Creía recordar que la cuarta misión tenía también las miniaturas y los enemigos que aparecen. Creo por la descripción que puede ser la misión de subir de nivel. Es que Oracle Sector. Oracle. No sé qué misión es. Creo que no es la que yo creía que es. Básicamente esta cuarta misión, al igual que las tres primeras, va a ir rotando. Hay una misión que es especialmente buena para subir de nivel, y creo que no es esta. El nombre seguramente lo hayan cambiado, así que no tengo ni idea. Pero te dan 200% de experiencia más, o sea que siempre es bueno hacerlas, pero hay una misión que es especial que sube más experiencia todavía que las demás. Porque es mucho, es como un rush de jefes de Ultimate, así que se sube súper rápido de nivel. Y lo mejor es hacerlo en Super Hard, básicamente. Y por cierto, ¿por qué no hay Very Hard? Porque los enemigos mueren súper rápido y la experiencia que te dan no es mucho menor que en las dificultades más superiores. Qué raro que una misión diaria tenga Ultra Hard. Esto no tiene mucho sentido. No, no lo entiendo. No solían tener estas misiones Ultra Hard. Es extraño, ¿no lo habrán fastidiado? Espero que no digan un mantenimiento más porque la han cagado, porque yo veo cosas raras que no me cuadran. Una cosa más que han puesto son exploraciones en Ultra Hard directamente. Expediciones, las cuatro primeras, estas van a ir rotando de vez en cuando. Básicamente es bosque en Ultra Hard con enemigos de Ultra Hard y recompensas de Ultra Hard. Y lo mismo aquí, aquí y aquí, en los distintos sitios. O sea, que más misiones. También he metido, por supuesto, las clases nuevas y misiones de emergencia 2. Ahora, creo que ya es hora de mostrar las clases nuevas, supongo, ¿no? Vamos a hacer... Vale, no, se me olvida otra cosa más. Debido al lanzamiento del episodio 6, han puesto, tengo 27 cosas sin coger. Como siempre, han dado una un reinicio de habilidades para todos los personajes, lo cual es bueno. Y han metido ignorar todo esto, pero es que he estado ahorrando todos los tickets de subir experiencia que iban regalando con la celebración de va a aparecer el episodio 6. No he estado cogiendo mis recompensas y ahora las cogeré, porque son muchos tickets de oro para subir de nivel de Tokio. Mira, esta recompensa es de hace más tiempo, la voy a coger. Guay. Dame SG, no veo por qué no. Esto es la celebración de que llega el episodio 6. Tokyo Rainbow. Creo que esto debería hacerlo. Esta misión da todavía más experiencia que una Tokyo de oro. Y no solo eso, también puede soltar inventario. Creo que me soltaron una armadura de 13 estrellas en este tipo de misiones. Creo, no me acuerdo. Sé que pueden dar bastantes cosas chetas. Pueden dar cosas interesantes en esta misión. Así que la voy a coger y la voy a mostrar. Y aparte, el mantenimiento se ha retrasado para compensar 150 de experiencia y no sé qué más, vale. Vamos a... ¿Lo de buscar estaba aquí antes? Juraría que no. ¿Esto se puede vender? No por mucho dinero se guardará. Me estaba preparando los anillos para Etoil. ¿Cuándo? Ah, sí, Dios. Estaba preparando armas para poder mejorar antes del mantenimiento y las he dejado aquí guardadas. Me lo voy a guardar en el personaje para que no se me olvide. Y ya está. Vale. Tokyo Rainbow. Creo que voy a mostrar esto. Voy a mostrar primero los tutoriales de las clases nuevas.
tengo un plan. Hoy, de todas formas, si tenéis alguna cosa que queréis ver especial, decírmela. Pero yo creo que el plan va a ser... Voy a mostrar las clases. Hay tres tutoriales nuevos, digamos. Aquí en los títulos, por cierto, cuando llegas a 700 títulos te dan otra Founders Amphirite para hacerte una cuarta, si no me salen mal las cuentas, una cuarta Light Stream. Aunque ya digo, posiblemente no lo necesitéis. Posiblemente con coger las millonesas estáis ya servidos, pues son armas bastante chetas. Voy a coger... Ah, estos son logros por desbloquear las clases. Y más títulos de cosas que había hecho ya antes. Pero no había cogido lo que sea. Maravilloso. Eso es para la habitación. Esto luego lo miraré. Vale. Lo que vamos a hacer lo primero es, voy a hacer las misiones de tutorial de las nuevas clases, que por cierto, voy a desbloquear la cosa para desbloquear las clases. Son simplemente tener dos clases a nivel 75, es como con el héroe. Consigue las clases a nivel 75, dos clases cualquiera y ya está. Puede ser entre distintos personajes, no, creo que puede ser entre distintos personajes incluso, no estoy seguro. Pero bueno, misión completada, buen trabajo, felicidades. A lo mejor me dice cosas interesantes, pero no las estoy leyendo. Y lo único es que hay nuevos tutoriales de las clases, así que haremos los tutoriales de las clases. Voy a mostrar primero Phantom, tal vez. Seguiremos el orden normal. Posiblemente, bueno, me ha dicho también que están los dos nuevos NPCs de las clases. Lucot, le han cambiado el nombre, por supuesto, le han puesto una K, es la de Toil. Y Edgelord 5000, Kyouka, es la de los Phantom, y es un Edgelord, y eso es bueno, y joder, ¿por qué son todos tan bajicos? Los recordaba más altos por algún motivo. Te dan las misiones de la clase para desbloquear las cosas de la clase. Bueno, el nivel máximo es 95 ahora, por cierto, en vez de 90. Y al subir al 95 creo que te daban más ventajas. Bueno, te dan 5 puntos más, como siempre. Y no me acuerdo qué más. Algo más te daban. Algo especial, no me acuerdo. Voy a coger que tengo aquí cosas sin usar. Esto lo guardaré, ya habré quedado con ello después. Pero nivel 95 para todas las clases, así que va a tocar subir todas las clases de nuevo a nivel 95. Por eso va a ser buena la misión. Esta recomendada número 4, que seguramente vaya a haber que spamearlo un montón de veces. Y el nivel 100 de aquí a nada, cuando quieran meter la última clase esta que han metido, la del Luster, meterán nivel 100 también, seguro. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo primero que voy a hacer son los tutoriales. Y después voy a mostrar la forma rápida, más rápida de subir las clases. Y la forma más rápida va a ser utilizarla como clase secundaria, porque... Al contrario que héroe, Etoil y Phantom puede ser clase secundaria. ¿Y qué pasa si me equipo...? Mira, y pueden subir al 95 directamente, fantástico. ¿Qué pasa si me equipo mi clase principal con una clase secundaria de estas y me pongo a hacer misiones que den mucha experiencia? Pues que suben súper rápido, así que eso es lo que haremos. Creo que ahora mismo el nivel máximo al que pueden subir las clases secundarias es o bien 70 o bien 75. O sea que eventualmente tendréis que haceros clase primaria, pero en ese caso ya podéis utilizar armas y armaduras buenas, o sea que sin problema. Tutoriales, súper entretenidos. Misiones de práctica, tenemos tres nuevas. Técnicamente cuatro porque nunca llegué a hacer el entrenamiento del Dark Blast, pero da igual. Phantom, Etoil y Ice Vega, hay un nuevo tipo de robots súper guays. Empecemos por Phantom. Son un poco de curiosas y extrañas manejar estas clases. Phantom y Etoil son las clases más chetas que te vas a echar en cara hasta que salga la otra. Básicamente ahora mismo no hay motivo para no ser Phantom o Etoil. Ahora diré en qué se distinguen cada una de las clases, pero bueno. Esto es el entrenamiento básico de Phantom. Luego tendré que cambiarme el traje, me tengo que hacer un traje aposta para Etoil. Los Phantom bailan como mariposas y pican como abejas, maravilloso.
Con sus movimientos evasivos y ataques de penetración. Primero, vamos a cubrir cómo cargarte el... Los Phantom tienen una cosa muy cheta, que es esto que han llamado como Stealth Tech Charge, que es que mientras cargan técnicas, son como invisibles e intocables, porque ¿por qué no? Es una cosa lógica y normal que hacer, que la única debilidad que tengan los magos, que es ponerse a cargar técnicas y ser vulnerables, quitárselo. Cuando estás cargando una técnica, eres temporalmente invulnerable, magnífico y súper, súper balanceado. Ah, y aparte te mueves más rápido, en lugar de más lento, como los magos, más rápido. Esto es lógico y normal. Esto me parece todo correcto. Lo has hecho, utiliza el tiempo de invulnerabilidad para activar y para activarlo y evitar ataques. Son cosas, ya digo, héroe estaba cheto, que por esto lo han chetado ahora más. Pero es que Phantom y Etoile son completamente absurdos, absurdos, absurdos. Ahora vamos a ver las clases de armas que pueden utilizar Phantom, te lo digo yo. Rifle, katana y rod. Pero adelante, continúa. Vamos a hablar del rod de los Phantom. La habilidad del... Cada arma tiene una habilidad propia. La habilidad propia de los rod es el Phantom Shift. Y los efectos cambian... Perdón. La habilidad propia de Phantom es Phantom Shift. Y cambia según el arma. Pero es que hace cosas distintas según el arma, básicamente. El rod dispara como proyectiles cuando lo haces. O sea que si hago así, ya lo he hecho. Pensaba que me pedirías hacerlo dos o tres veces para que se viera mejor. Ahora ataca con las art. Phantom y Etoile, al igual que héroe, tienen sus propias habilidades. No vas a poder aprender nuevas fotonars. Vas a aprender las fotonars que hay. Entonces, la diferencia de... Madre mía, me está dando como micro lagazos de vez en cuando, un poco raro. La diferencia con los magos es que el rod lo utilizas como arma cuerpo a cuerpo, básicamente, y aparte tiene sus propias fotonar. Puedes utilizar no solamente técnicas, sino que fotonar también. Esto sí que lo tengo que usar tres veces. Y lo que tienen los Phantom especial es que con el Shift, con la técnica suya, puedes hacer que las técnicas, todas las photonart varíen. Todas las photonart de Phantom son básicamente dos photonart. Esta técnica que he usado antes, si antes de hacer eso hago esto, fijaos en el círculo blanco que aparece. Si hago eso que disparaba proyectiles, mientras está el círculo este blanco activo, la técnica cambia. Ahora, en lugar de ser esto que pega también desde su casa, es esto que pega desde más lejos aún. Los Phantom pueden utilizar la Photonar estándar y la Shift, sí, vale, sí, para darle más variedad. Todas sus Photonar tienen ataque alternativo, es básicamente lo que me quieren decir con eso. Intento utilizar ambos tipos de ataque de esta otra técnica con nombre impronunciable, maravilloso. Ah, vale, esta técnica es la técnica que te echa para atrás, pero si lo haces así en blanquito, con el círculo este blanco de hacer el lo que tengo puesto en R1 yo, vamos. Lo que sería esquivar. No esquivar, lo que sería cubrirse con otras clases y cosas así. Pues en lugar de eso te acercas. Entonces puedes hacer... Puedes pegar de cerca. Voy a recuperar PP porque Phantom chupa bastante PP. Puedo hacer esto. Pegar, alejarme. Y volver. Básicamente. Más bien suele ser al revés, alejarte, acercarte y si tuviera PP volverme a ir. Ah, tengo que hacer un combo tres veces, vale, el combo es fácil. El combo es acercarme y despedirme y ya está. Y vuelvo a estar lejos tranquilamente donde podría cargar una técnica aquí si quisiera. Lo que pasa es que no sé qué me piden que haga. Vale, me están pidiendo hacer lo que estaba haciendo, que... Bueno, necesito recuperar PP de nuevo. Por cierto, el disparito este no cuesta PP. Te recupera un poco incluso.
que haga esto que estaba haciendo, esta combinación de acercarme y alejarme después, pero es que no estaba leyendo abajo a la izquierda que me ponían lo que querían que hiciera. ¿Ah? Que haga una técnica ya. Ah, pero es que después de hacer la técnica ataca también. Bien hecho, bla 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 bla. Cuando haces lo de la técnica y pegar después, recuperas PP. Porque, ¿por qué no? Ahora pasemos a la katana, que yo creo que es el arma que menos voy a utilizar con Phantom, seguramente. Me gusta mucho más el rifle, que es el último que van a mostrar, pues que el rifle está roto. Y el Rod, con lo de las técnicas, también tiene su cosa. Hay mucha gente que prefiere el Rod. La katana veo lo que menos usan. El movimiento especial de la katana es un ataque que ataca mientras te mueves. El Phantom Sith, sí, como lo quieras llamar. Vaya. Y de la misma forma que la katana, cambian las técnicas que utilizas, o sea que con el Rod, si yo hago esta técnica, cuando hago el Phantom Sith este, la técnica cambia. Y esta técnica es bastante buena para acercarte a los enemigos cuando estás lejos. Me encanta utilizar esa técnica como movilidad a veces. Cuando estoy en medio del combate, quiero decir, si el enemigo se aleja un poco, acercarme de esa manera. Ahora vamos a ver las ARS Phantom Sith. Lo he hecho ya sin querer. Mira, mira cómo me deslizo. Tengo que hacerlo tres veces. Ya está. Y como digo, todas las técnicas tienen su variante de Phantom Sith. Ahora después cogeré al personaje de Phantom, al personaje que de verdad voy a utilizar como Phantom, para ya por fin usarlo, que lo tengo ahí en la recámara siempre. Ahora, bla bla bla. Utiliza el Sith de esta otra arma y hace un combo. Vale, ¿qué técnica es esta? La de caer desde los cielos, perfecto. Perfecto, vale. El combo es básicamente esto. Haces el ataque desde arriba. Voy a recuperar PP de nuevo. Madre mía, no sé por qué me lagueo. No sé si es cosa mía, estoy descargando algo. No lo sé. Pero bueno, el live stream va bien, que yo sepa. El combo básicamente es hacer esto, atacar desde los cielos y luego caer. Pero bueno, tengo que hacerlo una vez más. No te vale. Un segundo. ¿Ya? Gracias. Antes pedía que pidieran las cosas tres veces y ahora cuando me las piden tres veces me canso de hacerlas. Siguiente. Esto es acostumbrarse. Rifle. El rifle está muy roto. El rifle está muy roto. Su Phantom Sith tira tres bolitas que a nadie le importa. El propio ataque del Phantom Sith no es lo que te importa. Lo que te importa del Phantom Sith es que te activa técnicas nuevas. El Phantom Sith es simplemente lo que me piden para que salga el círculo blanco y que las técnicas cambien. Esta técnica del rifle sirve para barrer con los enemigos, una cosa que no es ni medio normal. Ahora mismo estoy haciendo 10 de daño, pero eso no va a ocurrir. Por cierto, el Phantom utiliza el rifle como si fuera una escopeta, por magia, supongo. Pero dispara como si fuera una escopeta, tal cual. Este ataque para limpiar oleadas de enemigos es cojonuda de narices. Y su versión alternativa es más cojonuda aún, porque puedes hacer... Aunque para esto necesitas bastante PP, necesitas hacer esto. Y mientras mantengas pulsa el botón, esos 10 son el mismo daño que estaría haciendo con el ataque estándar este. Con este ataque, prácticamente. O sea que esa velocidad de disparo, que no es poca y que no gasta tampoco mucho PP, es una chetadez bastante interesante. Y eso me encanta. Apuntas al punto débil del jefe, ala. Mantener pulsado el botón de ataque. ¡Mira qué bien! ¡Qué divertido! Creo que no lo he hecho en tiempo justo y le quita menos vida esta vez, pero vamos. ¡Que quita mucho! Y si hay oleadas de enemigos, haces el otro ataque. Ya está. Arreglado el problema. Súper fácil. Probemos esta otra habilidad. ¡Ah, no! ¿Matar gente por fin? Ah, no. Es hacer el combo típico. Vale, ¿qué habilidad es esta? Ah, vale. Esta habilidad, con ataque normal, deja láseres en el suelo, que atacan también en área, pero gasta bastante PP. Y la alternativa es que lanzas tres pinchicos y se queda eso haciendo de torretilla. No quita muchísimo, pero oye, siempre ayuda.
Si esto lo haces y luego atacas de otra manera, es un daño constante que va a estar haciéndose, que tampoco está mal. Pero bueno, sí, me piden que haga el mismo combo de siempre y ya está. Y con esto y un bizcocho me van a pedir que mate enemigos y ya está, yo creo. ¡Ah, no! ¡Claro! La habilidad especial. Lo había olvidado, el Phantom Marker. Es una habilidad que se aplica mientras continúas atacando a un enemigo. Cuando tú atacas a un enemigo, con ataques normales o Photonar, creo que es preferiblemente ataques normales, dejará una marca en el enemigo. Cuanto más ataques a esa marca, creo que tiene que ser ataques normales. No me acuerdo mucho, la verdad es que Phantom, cuando salió Phantom y Etoil, dejé un poco el fantasy, la verdad, en la versión japonesa ahí tengo un poco menos de experiencia. Creo que tienen que ser ataques normales, vamos a decir que sí. Sí. Una vez que está la marca esa, le quitas más daño a esa marca, básicamente. Desaparece con el tiempo. Ah, pero el efecto continúa. Yo pensaba que desaparecía también. Mira qué bien. Y cuando utilizas un ataque cargado, entonces detonas esa marca. Cuando el Phantom este marker que hemos el Phantom Shift que hemos estado haciendo, se puede mantener pulsado. En cuyo caso hace esto. Y entonces detona el marker que has puesto ahí. Tengo que hacerlo 3 veces, así que necesito detonar 3. Y aparentemente detona 2 de esa forma, pero bueno. Buen trabajo. Las marcas pueden llegar a tener hasta 2 niveles de intensidad. Lo que pasa es que cuesta bastante llegar al segundo nivel ese. Si llegas al segundo nivel, cuando la detonas, quitas bastante, pero bastante más. Y eso es todo. Ahora nos falta el Phantom Time, que es la habilidad especial de verdad ahora de Phantom. Phantom Focus se llama. ¿Estás seguro? Porque pone abajo Phantom Time. Bueno, la barra de Phantom Focus se llena mientras atacas a los enemigos, y eso es lo de siempre. Y cuando la llenas, tiene 2 niveles, por cierto. Solamente se utiliza media barra, solamente se utiliza un nivel cada vez que lo activas. Pero si quieres, lo podrías llegar a activar y volver a activar inmediatamente después cuando se te gaste. Me van a dar 50% de la barra, ¿verdad? Y ahora veamos cómo puedes utilizar la barra que acabas de llenar. Cuando llegas al 50% puedes utilizar el Phantom Time. Phantom Time te hace invulnerable un rato. Y te hace más, supongo que cuando lo activas, y te aumenta la invulnerabilidad de cuando esquivas. Un poco el tiempo de invulnerabilidad de cuando esquivas. Además, las técnicas cuestan un 20% menos, así que a liarla. Y cuando quieras, mientras esté esto activado, esto es básicamente como el héroe, el Hero Time. Phantom Time es como el Hero Time. Cuando quieras lo puedes detonar para hacer una habilidad más cheta todavía, que cambia según el arma que tengas puesta. Lo cual es como el héroe, eso no cambia, no, es como el héroe básicamente. Phantom Time, ahora podemos hacer cositas y es la barra azul de ahí arriba. Y vamos a ver la técnica del Rod. Y el Phantom Finish. Ah, sí, era el que caen los rayos desde el cielo. Maravilloso. El de la katana creo que era interesante también. ¿Y el del rifle no me acuerdo? No me acuerdo ahora. Pero recordad de detonar el Phantom Time antes de terminar, de que se termine la barra para poder, hacer el ataque super guay del infierno del final. Y ahora creo que me van a decir que mate gente y ya está. Me dan 2 niveles de Phantom Time, o sea que esto va a ser breve. Hagamos el de la katana. A ver, ¿cómo están puestas aquí las habilidades? Yo creo que me las cambiaba de posición alguna de ellas. Vale, la del triángulo sigue siendo esta. Va a ser un poco mal gasto, pero ah, sí. El katanazo ese. Probemos el rifle. Y cuando digo probemos, digo hagamos esto. Y antes de que se muera por si acaso. Ah, vale. Los rayicos esos y el rayo al final. Maravilloso. Pues ya me acuerdo de las cosas. Por cierto,
Una cosa, que lo de cargar técnicas no hace falta que tengas equipado para que te den la invulnerabilidad. Mira la invulnerabilidad que te da eso. No hace falta que tengas equipado el Roth. O sea que puedes tener otro arma y seguir teniendo... Y seguir teniendo eso. Voy a ver si puedo de apuntarle a la cabeza y hacerlo la detonación. Lo que pasa es que de vez en cuando esto, el apuntado es mentira. Va, voy a detonarlo así y ya está. Se ha muerto. Una cosa que se me ha olvidado. No me saques de tutorial, por favor. Se me ha olvidado la forma de correr. La mejor es una fotonar del rifle. Es Shift, la Shift del Phantom, y luego un ataque que básicamente sales corriendo para adelante y apenas gasta PP. Esto concluye el entrenamiento básico de Phantom, así que... No quiero volverlo a hacer porque me va a pedir hacer todos los pasos. Ya lo mostraré. La forma de correr, ¿veis? Todos los Phantom van a estar corriendo de esa forma, no os preocupéis. Es hacer una habilidad Shift y creo que es la que está por defecto en R y cuadrado a la vez. Lo que sea. Veamos Etoil, porque Etoil es más raro también que un perro verde. Etoil no me enamora mucho la forma de moverse que tiene, pero está hiper mega cheto. No entiendo por qué esta misión sigue estando disponible. Suponía que tenía que haber terminado ya. Misiones de entrenamiento siguen sin estar aquí. Están... aquí. Etoil. Se pronunciaría Etual porque es... Ah, tenía un entrenamiento por cada tipo de arma. No entiendo por qué, pero vale. Empecemos con doble sable. Se debería pronunciar Etoil porque es Etual porque es francés, pero que le den a los gabachos, así que Etoil. Yo uso en mi clase principal, o sea, mi clase principal, el personaje este, lo voy a cambiar a Etoil ahora mismo, en cuanto... Ahora mismo no. Imagino que subiré Fighter y Hunter primero a nivel 95 y héroe. Voy a tener que volver a jugar con el héroe. Y luego me pondré Etoil porque está increíblemente roto, pero una cosa que no es ni medio normal. Y mi otro personaje lo cambiaré a Phantom. Entrenamiento de doble sable. Etoil es una clase avanzada o clase escion por... porque sí, que se especializa en combate cercano, además de tener habilidades defensivas, pero de la hostia, y habilidades de apoyo. Sin embargo, curiosamente, es la única clase avanzada que no puede utilizar técnicas, y no entiendo por qué, porque una de sus armas es el Wand de los magos. Es capaz de luchar con doble sable, Swarin Blades, Dual Blades y Wands. Vamos a aprender cómo utilizar el doble sable. Y es súper extraño porque... Etoil va prácticamente flotando a los sitios. Es como una clase que dirías que es de magia, prácticamente. Por la movilidad que tiene y, sin embargo, no puede usar magias. Tampoco te puedes curar con magias, lo cual es entretenido, que ya veremos más adelante. Pero bueno, empecemos con el doble sable. Cuando atacas con Etoil, cada... Esto es diferente al Phantom porque no tiene una barra... Tiene una barra para cada arma distinta, vamos. Cuando atacas con Etoil, rellenas la barra. Y cada arma hace una cosa distinta con la barra. Esa que rellenas arriba. Con la barra de focus puedes mejorar, puedes hacer un ataque avanzado, un ataque mejorado. Así que estate atento, etc. Mantén pulsado el botón de atacar. Vale. Rellena la barra. Esto es que es extraño. El doble sable se maneja muy raro. Por cierto, esta es la forma de moverse de Toil. Y si haces esquivar dos veces... Flotas, lo cual no vale para absolutamente realmente nada y... Pero yo qué sé, es una cosa que se puede hacer. Y realmente vas más lento que corriendo normal, o sea que no hagáis esto. Pero no sé por qué existe esa cosa. Cuando atacas, normalmente con todas las clases, tú puedes mantener pulsado el botón de atacar y atacas constantemente. No haces ataques justo a tiempo, evidentemente, pero atacas. Sin embargo, con Etoil, si con el doble sable, si mantienes pulsado, haces esto. Haces una especie de explosión elemental que consume esa barra. Así que voy a llenar primero la barra y ahora me van a explicar que lo puedo usar para consumirla.
Ahora, cuando tienes doble sable, la barra, no, esto es en general, me parece. El focus, no, esto es solamente con Etoil. Cuando tienes el doble sable, con Etoil, con doble sable, la barra esa que está separada en tres secciones, cada sección es como un daño, un golpe que te niega. O sea que puedes dejar que te peguen tres veces y no te ocurre nada. ¡Hola, pégame! 9 me ha quitado. Te reduce muchísimo el... Te reduce muchísimo el daño. Una cosa que no he explicado. Phantom utiliza mag de Dex por defecto. Y Etoil utiliza mag de ataque. Cualquiera de los tres ataques. Pero puro. O todo al ataque de melee. O todo al ataque de RNG. O todo al ataque de magia. Y Phantom a Dex. Rellena el focus para evitar que te ataquen. ¿Qué más da lo que me digas? Explícame lo que quieres que haga. Aparte, el ataque este más poderoso, que quita bastante más que un ataque normal, se utiliza manteniendo pulsado el botón de ataque y te consume un tercio de la barra. Maravilloso, sí. Y ya está. No voy a leerlo todo tal y como me lo dice porque nos tiramos media hora y no merece la pena. Ahora, utilizar la Weapon Action es con el doble sable, porque estamos hablando solamente de doble sable ahora mismo, cada arma hace una cosa distinta. Te sirve para hacer un contraataque. Después de cubrirte un ataque, haz el botón este y harás un contraataque. Tengo que hacerlo tres veces, supongo. Ah, perdón, le tengo que volver a dar al botón. Se me había olvidado. Con esto esquivo y no me quitan nada. Y luego contraataco y quito bastante. Si no lo hago bien a tiempo, es un esquive. Y si le vuelvo a dar al botón, es un ataque normalito. Pero si lo hago bien la contra, si me atacas hacia donde estoy... ¡Jope! Lo estoy esquivando. Pégame, por favor. A lo mejor no debería moverme. Sí, creo que el enemigo está atacando donde estoy y al moverme un poco porque pienso que está apuntándome mal, entonces quito más. ¡Muy bien! ¡Sabes hacer una contra! ¡Maravilloso! Y luego es lo que yo he dicho, si le das muchas veces, es un ataque normalito. Te puedes hacerlo las veces que quieras. Y este ataque no cuesta PP, pero evidentemente no quita mucho. Esto no es lo más importante de esta clase. El contraataque está bien, pero no lo suelo hacer casi nunca. Estaría bien, pero el propio arma me cubre de los ataques, ¿por qué no? Lo importante es el ataque cargado ese. El ataque cargado ese quita un huevo. Algunos dobles sables pueden cambiar ciertas acciones. ¡Ah! Perdón, ya sé a lo que se está refiriendo. Vale. Las técnicas, esto ya sé a lo que se refieren. Esto es muy complicado de entender. Tú cuando haces una photon art, le darías solamente al botón indicado, ¿vale? El ataque... No sé el nombre del ataque, la verdad, y qué nombre le han puesto. El ataque este es un área a mi alrededor. Sin embargo, si yo me muevo hacia adelante o hacia un lado, da igual. Si estoy dándole hacia un botón de dirección y ataco, esto es casi como un juego de lucha, el ataque cambia. Hago la versión completa. Si yo estoy moviéndome, estoy atacando a los enemigos, normalmente voy a hacer la versión completa de los ataques. Pero en algún momento puede que quieras hacer la versión, la parte del final solamente. Entonces deja de moverte, deja de darle a ninguna dirección y ataca. Y haces solamente la parte del final del ataque. Esto es igual para todas las fotonar. Si yo ataco así, hago la versión entera. Pero si no me muevo y ataco, ya está. Por cierto, ese brillo que se ve después de hacer mis ataques va a ser importante más adelante, que es la parte cheta del Etoil o de este arma. Ah, sí, lo había olvidado. Las versiones cortas de las Photonar también sirven de forma defensiva. Si cuando me van a atacar hago la Photonar corta, me cubre también. Así que... pero no las largas, solamente las cortas. Así que si aprendes a hacer eso bien, te cubres de las hostias. Y no cobras nada. Pero da igual, porque Phantom de todas formas no recibe daño apenas. Vale.
Esta es la parte importante. Si yo hago una Photonar y sale el brillo este amarillo, la barra está amarilla y ataco, esa explosión quita más que normalmente. También puedo hacer el R1. Pero esto, lo importante es que si yo hago una Photonar donde sea, justo esa no quería hacer, y le doy al botón, voy a hacer el enemigo automáticamente. Que es la parte interesante. Para acercarse a los enemigos súper rápido. Los ataques normales te hacen invulnerable. Y las weapon arbo, las weapon atios dejan que te cubras y ataques, lo que sea. El doble sable creo que está más o menos visto. Supongo que me falta porque me expliquen la habilidad especial del héroe, ¿no? O sea, de Toil. Derrotar a los enemigos. No me van a explicar nada hasta, supongo, que utilizamos la última de las armas. Aunque este es bueno porque tiene mucho rango. Sobre todo la versión cortita. Tardas menos en hacerla. Este ataque está hiper roto y quita una absoluta barbaridad que no es ni medio normal, nunca ha sido ni medio normal, y la versión corta simplemente te permite hacer la flecha esa final de una. Pero este ataque quita una absoluta locura. Voy a probar a hacerlo de cubrirme haciendo la Photonar. Pégame. Cuando te apetezca a ti, ¿eh? Sí, no, he hecho la corta, pero ha fallado de todas formas, o sea que no hemos hecho nada. Lo que sea. Lo malo de la Photonar... Ah, bueno, debería haber una Photonar que nos subía hacia arriba. Tengo que recordar cuál era. Me tengo que acordar un poco de los movimientos de Toil. Vale. La Photonar esta me mueve hacia adelante y luego hacia arriba. Pero si hago la versión corta, es una buena forma de ganar altura. Si lo acorto a mitad. La Photonar... Fijaros que el círculo de ataque justo a tiempo aparece a medio de la Photonar. Puedo combinar Photonar prácticamente de esa forma. Y hacer así, y luego atacar un poquito más arriba que si hubiera atacado de la otra manera. Y esta otra Photonar me baja hacia abajo si hago la versión completa. Es una buena forma de nivelar la altura a la que estás. Pero bueno, eso es todo para los dobles sables. Continuamos hacia los Dual Blades o Swarming Blades. El doble sable, la verdad es que se maneja un poco más como las Swarming Blades en un bouncer que un doble sable en un fighter, lo cual es extraño y cuesta un poquito acostumbrarse, pero cuesta bastante. La movilidad de Phantom es un poco extraña porque vas más tiempo en el aire flotando que en el suelo. Pero bueno, empecemos con los dobles sables. Sí, pégale ataques o haz lo que sea, explícamelo directamente aquí y yo te lo explico ahora más fácil. Sí, todo me parece maravilloso. Parry, vale. El R1 o el ataque especial ahora mismo es una defensa. Con el... Si me atacas a mí, hacia donde estoy, gracias, eso me evita el daño. Ahora, si se... No lo debí hacer bien las otras dos veces, pero bueno. Porque antes sí que me llegó a quitar 3 de vida, pero bueno. Si haces lo de cubrirse de daño mientras te estás moviendo, mientras estás esquivando, perdón, es un ataque. Sin embargo, si esquivas y haces el botón del escudo, son proyectiles hacia adelante por algún motivo. Eso a lo mejor es un poco ya más raro de entender, porque no es el botón de cubrirse, ahora es un botón para atacar. Y ahora el focus en este arma es distinta. Son 2 niveles en lugar de 3 niveles, la barra se divide en 2 secciones. Y aquí, si mantengo pulsado el botón de ataque, ataco, y ya está. No como con la otra clase, que tenía que hacer los ataques justo a tiempo, o si no hacía una cosa distinta. Cada arma es muy distinta de las otras. Es extraña esta clase, de verdad, pero está muy cheta. Ahora vamos a darle al botón de esquivar, pero 2 veces, no una, cuando esquiva. O sea, esquivar y el weapon action. Esquivar y weapon action, que tira 2 proyectilillos, o uno. Esquivar y el botón 2 veces hace este otro ataque que te gasta barra, ¿verdad? Sí, gasta una barra, lo sabía, vale. Ah, por cierto, ahora tengo que hacerlo 3 veces. Dejarme rellenar la barra entera.
Y después de todo esto, esto. Y quita bastante. Spamea esto lo que quieras, me parece correcto. Y eso no es una fotonar, o sea que no cuesta PP para hacerlo. Cuesta la barra, pero no PP. De hecho, creo que me recupera PP. Es una tarea que quita bastante y además recuperas PP, porque ¿por qué no? Y ahora mata gente. No me ha llegado a mostrar la fotonar que tenemos. Las fotonar estas son fotonar y ya está. No se pueden evolucionar ni hacer nada raro con ellas. Estas fotonar sí que son más normales. No es como las otras que se puede hacer una versión corta o algo así. Estas son siempre iguales. Lo que sí que se puede hacer es esto. Ah, perdón, no he esquivado. ¡Mira la espadita! ¡Guayba! Pero que tiene ataques interesantillos también. Ah, me tengo que acordar. Yo creo que esta fue la que menos utilicé. Las dobles son las que definitivamente menos utilicé. ¡Un momento! Espérate un momento. ¿Sí que cambia? Esperad. Esto es el ataque de triángulo ahora mismo. Y esto es el ataque de triángulo hacia adelante. Le he debido dar algún otro botón antes. Vale, no, no, no. No cambia. Creo que he debido hacer L2 más triángulo. Vale, perdonad. No, no cambian las habilidades. Cambian las habilidades con el doble sable. Por lo tanto, cada arma es distinta. Y ahora continuemos a el palito. Que el palito se la gasta también. Vamos a utilizar un guan. El guan es bueno para atacar de cerca, pero también puede liarla absolutamente parda y no tener ningún tipo de sentido. El palo básicamente es una espada. Vas a usarlo a la espada. Pero su weapon action está rota. Pegamos así, moviéndonos más que los precios. Y las habilidades, mira, la primera es la habilidad que es un agujero negro. Y después hace una explosión. Y ahora vamos a utilizar el weapon action. Tenemos que hacer... Aquí, al contrario que con el doble sable. Al contrario que con el doble sable, primero haces la acción y luego utilizas el photon... Utilizas luego el photon action. Solamente tengo esta habilidad ahora mismo, ¿verdad? No parece que haya mucha diferencia, pero si no hago el weapon action, la técnica continúa y hace una explosión. Que quita vida un ratillo. En un área grande. Si hago la weapon action, lo concentra el daño, pero hace más daño cada tick. O sea, hace un área más pequeña, pero que hace más daño. Tengo que hacerlo 2-3 veces, imagino. Aparte, el ataque este de luz creo que quita un poco más también. Básicamente puedes variar lo que hace la photonar a mitad de hacerla. Vale. Con el R1 nos podemos cubrir. Con la weapon, con la action nos podemos cubrir. Etoil tiene muchas cosas para cubrirse y recibir menos daño. Pero es que de base la clase recibe menos daño. Ahora, esto no lo vais a usar para cubriros. Con el guan vais a atacar más de lejos normalmente. Esto lo vais a utilizar para uno de los ataques más chetos del juego. En general. La barra tiene 4 o 5 secciones, no me he fijado, varias secciones. No importa cuántas secciones sean. Lo importante es que voy a maximizar la barra. Y cuando haces el ataque de cubrirse, gasta barra. El ataque de cubrirse gasta barra. ¿Vale? Cuanto más tiempo lo haga, más barra me gasta. Pero si llego hasta la mitad de la barra, ahora esto es un ataque. Y si gasto toda la barra... En realidad no hace falta gastar toda la barra. Creo que te sobra una sección o algo así. Pero se ve que el ataque se carga dos veces. Una y dos veces. Este ataque es el más cheto del juego. En mi opinión.
tienes que usar el One y a lo mejor puede no gustarte alguna otra técnica del One, pero esa técnica quita muchísimo más de lo que parece. Y mientras estás cubriéndote, estás cubriéndote. O sea que con tener la barra llena, el ataque lo vas a hacer, quieras que no. Y quita una exageración, una absoluta exageración. Como ahora estamos en nivel 1 haciendo el tutorial, no se ven los números reales que estaríamos quitando, pero estaríamos quitando una cosa completamente absurda y sin sentido. Y ya digo, son ataques que parecen mágicos, pero no son magias. Con ese ataque no recuerdo si he llegado a hacer el cap de daño, pero puede que sí. Es que hay un jefe que le afectaba especialmente mucho las hostias y con eso creo que puede que haya hecho el cap de daño. Repaso las habilidades que has aprendido. Lo que pasa es que no me han mostrado las Photonar. Y tiene algunas Photonar interesantes. Podemos reunir a los enemigos así. Podemos hacer... Mira, los he juntado y los he matado porque este otro ataque también se las trae. Y si hacemos este ataque alternativo, es un ataque... Necesito PP. No se muera usted, por favor. Este ataque es un ataque concentrado. Y ahora... Este ataque es muy bueno también. Subes a los cielos y pegas una explosión. Y la versión alternativa hace más daño. El del agujero negro lo hemos visto ya. Y falta un ataque. El ataque más entretenido del juego. ¡Wii Laser! ¿Y qué pasa si hacemos la versión alternativa? La versión alternativa hay que hacerla antes de empezar realmente el ataque. Es un toñazo. Vamos a ver cuánto le quita el láser. Que el láser quita 200 y pico a la cabeza, si le hemos llegado a acertar a la cabeza más o menos. Y el golpe alternativo, Cataplum, 1600. Ahora, el láser también es bueno de por sí porque pega varias veces. Mentira, son 700 si pega bien al punto débil. Por cierto, el Etoil aguanta, mira, el tiempo que tarda en empezar a bajar al suelo. Estás en el cielo completamente todo el rato. 700 y pico, tendría que haber saltado un poco más arriba. Ah, lo he matado, no voy a saber. Pero esto también para limpiar oleadas rinde, ¿eh? Así, ala, venga, láser para todos. Mucha gente su arma favorita de Toil es el Juan. Está muy cheto. Yo prefiero el doble sable. Pero... ¿Etoil no tenía modo especial? A lo mejor Etoil no... No lo recuerdo, por Dios. Creo que Toil no tiene focus como el giro... No, creo que no tiene time como el giro time y eso. Lo que sí que tiene el Etoil, que no nos han comentado aquí, es que en su árbol de habilidades tiene una habilidad que cambia el estilo de juego completamente. Con el resto de clases, hacerse robo de vida es una cosa que siempre te va a venir bien. Excepto con Etoil. Literalmente la única clase que no se beneficia de robo de vida. Si miramos el árbol de habilidades... No, perdón. Toil tiene una habilidad que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Physique, no. Ay, Dios, no sé dónde está. Vale, aquí está. Esto, no voy a poder ver los números, pero a nivel 10 te da un 70% de reducción de daño. Porque han pensado, ¿qué número ponemos? Yo qué sé, 70% de reducción de daño. ¡Venga! Todos los ataques te hacen un 30% de daño, porque sí, gratis. Y aparte, con la cantidad de vida que te puedes poner, a lo loco, así, aleatorio, han tirado un dado y ha salido eso. Porque no entiendo cuándo lo compensaron. Lo que ocurre es que en cuanto utilizas esa habilidad, en cuanto te equipas esta habilidad, no puedes curarte por magias. Si tienes un mago en tu grupo y te hace resta, o te intentas tirar robo de vida o lo que sea, no funciona. Solamente puedes curarte con robo... Perdón. Solamente puedes curarte... En realidad sí funciona, te cura uno de vida. Solamente puedes curarte a base de monomates, dimates, trimates o estar atomizer. Literalmente el resto de cosas no te curan. Un mago intenta curarte y se come los mocos.
Tú intentas hacerte un arma de robo de vida, ¿para qué? Si vas a robar de vida de uno en uno y vas a tener, como yo tengo ahora mismo, 1500 de vida casi. Pues no, aparte que tiene bonificaciones de más vida y más historias, es un sinsentido. Luego van a sacar un arma que no han sacado todavía, pero no puedo esperar a que salga, que es un doble sable, que me encanta, porque hace que los monomates, dimates y trimates se utilicen, los puedas utilizar tú, quiero decir, sin tener que pararte y utilizar y hacer la animación de tomarte el monomate, sino que mientras estás atacando te lo puedes tomar, y aparte puedes ponerle otra ventaja más con habilidades de tipo S, creo que es una S2, que además te recupera PP, o sea que una locura. Pero sin sentido, vamos. Aparte, también puedes hacer, como Etoil puede ser clase secundaria, puedes hacerte Hunter Etoil y ser invencible. Porque cuando te pegan, tú utilizas los monomates de forma automática. Ahora, y a lo mejor no te gusta Hunter de clase primaria, pero es la clase más tanque, evidentemente. Hunter Etoil es literalmente invencible. Te puedes quedar parado que no te matan. Porque tienes un 70% de probabilidades de sobrevivir a que te fueran a matar. Y aparte un 70% de reducción de daño y curarse de forma automática y que no te hagan knockback y cosas así, es absurdo completamente. Que pueda ser clase secundaria es ridículo. Falta un tutorial por hacer, me temo. Y no hay misión de emergencia ahora, macho. ¿Cuándo piensan haber misiones de emergencia? Quería haber mostrado una misión de emergencia. Supongo que tendremos que dejarlo para mañana. Pero es que tampoco han mostrado qué misiones de emergencia puede haber. O sea, no han mostrado el horario todavía. A lo mejor lo han puesto ya mientras yo estoy tonteando, pero... no lo sé. Misión de práctica, Ice Vega. Esto solamente es relevante para la primera misión de emergencia. Bueno, para las misiones de emergencia que van a ir apareciendo durante este episodio. Me hubiera gustado mostrar misión de emergencia, pero tiene pinta de que no va a aparecer ninguna por ahora. No sé qué ha pasado. Esta actualización es rara. Los Ice, los robotitos que utilizábamos para vencer a Magatsu y cosas de esas, los han cambiado. Y ahora son bastante mejores. No me lo cuentes, ya lo explico yo. Por cierto, esto es muy bueno. Aunque no lo vayamos a hacer hoy, la misión de emergencia que viene con el episodio 6 puede terminar o bien en un combate contra un jefe, o bien terminar en un combate contra un jefe en el espacio con estos robots. Lo cual quiere decir que si a lo mejor estás empezando y no tienes buena equipación y crees que en un combate contra el jefe normal podrías cagarla o lo que sea y hacer tener muy poco daño y que tu equipo haga menos daño y todo eso, puedes tener suerte y que te toque la misión con los robots, en cuyo caso todo el mundo tiene el mismo daño. Así que no tengas una equipación de la super hostia no te impida hacer esta misión, ya que vas a tener el mismo daño que todo el mundo. Y la misma resistencia y la misma movilidad y todo. Además te reviven a los 10 segundos y te matan. Vale. Diferencia de este Ice. Bueno, se mueve mucho más rápido. ¿Dónde va a parar? Con el otro Ice. Puedes subir y bajar. Subir y bajar, te digo. Controlar bien la altura sin tener que hacer un salto especial que te suba para arriba y todo eso. Se maneja mucho, bastante mejor. Lo demás sigue siendo igual. Con el botón principal, con el botón primario, atacas a distancia. Y con el secundario, pegas espadazos. Esto tengo que romperlo a distancia. Y aparte, también tengo los misiles de siempre. Lo que pasa es que ha cambiado un poco cómo funcionan los misiles. Los misiles en este robot funcionan de una forma distinta y bastante mejor. Que ataque con espada a los objetivos amarillos. Vale, lo que usted diga. Dios, ahora me tengo que acostumbrar a manejar de nuevo al robot este. Ah, sí. Los Ice solían tener... bueno, por cierto, también puedes equiparte la forma de subir y bajar aquí. Esta forma de subir y de bajar que hay en la barra de habilidades de abajo es más rápida. A veces será bueno hacerlo. Pero si no, con el botón de salto subes y con el botón de cubrirte bajas. O sea, fácil. Pero bueno, sí tengo que derrotar esto con espada. Ya no tenemos el ataque ese que te impulsabas hacia adelante y hacías un espadazo, aunque si esquivas y haces espadazo, haces básicamente ese ataque. Por fin, en el episodio 6 arreglaron los Ice, macho, ya se manejan súper guay.
Los Ice mola bastante más manejarlos ahora. Sí, sí, no me cuentes tu vida. Misiles. Los misiles ahora, fijas los objetivos y cuando sueltas, le atacan. Y eso es muy bueno porque puedes apuntar a varios objetivos a la vez. Y gasta una buena cantidad de PP, pero bueno, tampoco es una cosa, una locura. Generalmente vas a atacar con espadazos a casi todo. Aunque si meten algunos jefes que tendrían que meter en el episodio 6, algunos jefes hacen uso de todos los ataques del robot y vas a tener que utilizar misiles y cosas. No en el del principio, pero bueno. Lo que tú digas. ¿Por qué no puedo saltarme estos diálogos? Vale, esto es una cosa que no he mencionado, que es cubrirse. Este ataque, fíjate lo rápido que baja el PP. No puedes tirarlo en cualquier momento. Tienes que tener PP para poder hacerlo. Pero bueno, si lo haces más o menos justo a tiempo, haces un contraataque. Este contraataque quita una burrada. Y a casi todos los jefes le vas a poder hacer contraataques. O sea que aprovechar los contraataques estos, que además tienen área de impacto. Tiene que haber matado el último contraataque, pero no pasa nada. De hecho, el contraataque puede contraatacar a cualquier ataque, prácticamente yo creo que del juego. Así que algunos jefes, aparte de contrarresta todo el daño. Si lo aprendes a medir bien, está chetísimo. Y al jefe este que comento que va a aparecer en la primera misión de este episodio, se puede contraatacar a un montón de cosas. Mata al resto de cosas, maravilloso. Ah, por cierto, el contraataque no hace falta que te pares todo el ataque. Con pararte solamente el principio o el final del ataque vas a quitar lo mismo, el mismo daño, que yo sepa. Así que contraatacar cuando se pueda. Podría estar utilizando los misiles, ya que esto... Si fijo el objetivo, mejor. Me he acostumbrado, no sé por qué, en algunos jefes a no fijar el objetivo, cuando tal vez debería. Y sobre todo con esto es útil. Me he cubierto muy tarde porque estaba disparando. ¿Por qué no estoy usando los misiles que he dicho antes de usarlos? Dispáreme usted. Ah, que tengo que ir al otro. Se me ha olvidado. ¿Había alguna forma de ir más rápido? Estaba seguro que había un botón para poner el turbo. Eso en los normales está, pero en los espaciales creía yo que también. Creía recordar. Estoy atacando a los de cerca de lejos, a los de lejos de cerca por algún motivo. Y con esto, de todas formas, el tutorial creo que ya debería estar completado, excepto a lo mejor que me pidan hacer el rayo láser, pero el rayo láser no ha cambiado. Nah, eso es todo. Esas son las novedades, el rayo láser sigue estando como habilidad y la habilidad de curarse sigue estando. Vale, esos son todos los tutoriales que teníamos que hacer. ¿Quién quiere ponerse de clase secundaria a Etoil y hacer... mira, ese tiene ya una misión. Ah, no, es el arma del perro dorado. ¿Quién quiere hacer una misión arcoiris utilizando de clase secundaria a Etoil? A ver cuánto puede subir en una sola misión. Que por cierto, ahora fuera de cámara lo que haré va a ser subir de nivel a la gente. Fighter de primaria y de secundaria y Etoil. El problema es que no puedo utilizar algo de mi inventario, puedo utilizarlo todo, maravilloso. Porque mi clase secundaria es solamente de nivel 1. ¡Ay, mierda! No tenía... he cumplido antes sin querer alguna misión de estas diarias o semanal. Y sin querer le acabo de subir 14 niveles al Etoil. Mierda, el experimento ya no es válido. ¿Quién quiere subir a Phantom como clase secundaria haciendo una misión arcoiris?
Porque cambio de planes. El experimento ha sido fastidiado. Pero tengo otro personaje para poner Etoile. Oh, Dios, hay mucha gente ahora, normal, con el parche. Espero caber en el lobby. Pasemos a nuestro Phantom, porque ya le he puesto el aspecto que voy a utilizar como Phantom y todo. Y me pondré Braver Phantom, supongo. Ahora mismo estoy de Bouncer, pero bueno. No me cuentes tu vida, no me cuentes tu vida. Han puesto misiones nuevas, por cierto. Me van a decir todas las novedades. Oye, que hay misiones en Strahar y en Ultrahar y en exploraciones nuevas y todo el rollo que ya he comentado. Pero es que la primera vez que entro con este personaje, claro. Necesito cambiarme de clase, porque estaba de Bouncer, para ver si sacaba escubes de Bouncer que necesitaría. Pero voy a cambiar a Braver. Ah, tengo que decirle que me desbloquee las clases, por supuesto. ¿Puedo ser Phantom? ¿Y si te lo pido muy por favor? Gracias, aunque solamente voy a utilizar Phantom aquí. Cojo las misiones porque ¿por qué no? Vale. No vamos a cumplir objetivos sin querer. Solamente quiero entrar a la misión Arcoiris. Lo cual me recuerda que tengo el ticket Arcoiris en el personaje otro, ¿a que sí? Casi seguro que sí. Así que darme un segundo. Lo había olvidado. Perdón. Me había dejado el ticket Arcoiris aquí. Volvemos. Y si no, ¿cómo lo voy a usar? Vale, esta vez sí que no cumplir objetivos. Vamos a hacer misiones y ya está. Ahora, con este personaje mi equipación es un poco peor, pero debería ser de sobra para hacer esto. El ticket, los tickets son para hacer misiones de subir experiencia, básicamente. Y el Arcoiris es el mejor del juego. Por cierto, tengo experiencia 100% que voy a sacar. Tengo tribus 100% que voy a sacar. Y me regalaron un tribus 150. Pero también lo tengo con otro personaje, ¿a que sí? Madre mía, esto es la hostia. ¡Dios! No voy a terminar nunca. De todas maneras, seguramente haga esto y el próximo día tendré las clases un poco más subidas para poder mostrarlas mejor. Con su equipación más o menos decente y todo eso. Ahora, hoy no creo que llegue a utilizar las clases nuevas, pero porque no va a haber tiempo tampoco realmente. Me habían regalado el 150 y me lo he quedado en el personaje, ¿verdad? Madre mía, qué cosa más inútil que soy. Ya está. Ahora, tengo tickets para subir de nivel a casco, porro, no creo que sea un problema. Ah, también me gustaría mostrar qué misión diaria hay hoy. Ya que cambia según el día, y mañana seguramente sea otra distinta. Bueno, seguramente no, tiene que ser otra distinta. Vale, pásame el 150 de tribus, porque ya que lo tenemos vamos a aprovecharlo para subir de nivel de una forma completamente ridícula y absurda. Y quiero ver cuántos niveles puedo subir de una. Voy a tener que cambiar la equipación, las armaduras las tengo equipadas, las Kleasis, maravilloso. Clase principal, ahora mismo estoy de Bouncer, pero me voy a cambiar a Braver. Y de subclase me voy a poner a Phantom. Aunque la verdad es que Phantom puede utilizar Katana y Braver puede utilizar Katana, no te da las ventajas de Katana de Phantom en Braver, lo cual sería muy súper curioso, pero no es el caso. Me voy a poner a Braver porque no sé por qué, la verdad, podría haber seguido de Phantom perfectamente, pero voy a usar Katana. Hablando de katanas, debería tener por aquí la Kazaminotachi. Que tengo puesta la multiclase, aunque técnicamente supuestamente es mejor. Pero da igual. Y utilizaré katana y arco, pero arco no creo que lo toque ahora mismo. Al cambiar de clase sigo teniendo las armaduras equipadas, sí. Esto sigue siendo válido, aunque esto me lo cambiaré eventualmente, los anillos. Perfecto. Se me olvidaba una cosa.
Voy a la alianza a tomar el bonificador del árbol que me dé más experiencia aún. Y hacemos el ticket arcoiris y a ver cuántos niveles puede subir ese fantom de una. Más experiencia, por favor. Quiero ver cuánta experiencia consigo ganar. Por otro, el nivel 90 de Braver está a punto de subir, o sea que tampoco te creas que costará mucho. Seguramente suba algún nivel el propio Braver. En esta misión tengan mucha experiencia, mucha experiencia. El problema es que mis estadísticas tienen que estar algo bajas. Podría ser mejor. Tengo 1300 de vida. No creo que lo pase muy mal en la misión esta. Aunque mi clase secundaria básicamente no me esté dando estadísticas en este momento. La Tokyo Rainbow. Por cierto, estos son la cantidad de tickets que tengo para subir de nivel ahora a Phantom Yetoil. Muchos de ellos están caducados, pero ya lo mostramos al llegar al episodio 5 con el héroe. Los cambiaré por Tokyo Oro, o sea que eso lo haré fuera de cámara, porque va a ser farmear mucho nivel, es muy ridículo, o sea que nada, ya lo haremos. Lo que vamos a hacer es, tengo nuevas misiones posibles para hacer, ya lo sabía, pero bonus, Tokyo Arcoiris, y esta misión da muchas cosas muy buenas. Vamos para allá. Los enemigos deberían salir de nivel 80, me parece mínimo, ¿no? No recuerdo si en Arcoiris eran 80 o 90. Esta misión es un poco más complicada que las normales. ¿Podría estar un poco en peligro? Pero supongo que no. Vamos a tomarnos aquí esto para que nos den más experiencia todavía. Y voy a beberme. ¡Ah, mierda! Me faltaban pavos. Tengo echados pavos de antes sin caducar, o sea que estos los tengo que tirar, están caducados ya. Pero eso es un 50% extra, más 150, más 100% de experiencia extra, debería ser bastante experiencia. Creo que no se me ha olvidado sacar nada, ¿verdad? ¿100% de experiencia ya lo tengo tirado, tribus me he tirado 150, o sea que estamos bien. Come mag, que no te da de comer. Y vamos para allá, y no tengo puestas las habilidades ahora, ¿sí? De Braver. Espero no cagarla, tengo nivel 90 en la principal de todas formas. Es que no me acuerdo, creo que solamente he hecho esto en la versión japonesa una vez. Y me soltaba una armadura buena, creo recordar. Porque aquí también pueden soltar drops buenos. Anda, mira, está nevando, o son más bien como estrellitas. Nivel 5 para empezar ya, Dios, los lagazos son buenos. Tiremos el mag. Son rapis especiales. Es que aquí las cosas explotan. Algunos enemigos, si os fijáis, tienen explosivos atados al cuerpo. Que yo sepa no me afectan a mí, o eso espero. Nah, esto va a ser fácil. Estos enemigos, por cierto, no son los enemigos que te dan más experiencia. Debería dispararle a la cosa que explota. O atacar a la cosa que explota en lugar de a los puntos débiles normales, ¿no? Nah, no importa. No, creo que simplemente explotan al morir. No hace falta que le ataque a eso, vale. Es que no me acuerdo cómo funcionan estas mecánicas. El episodio 6 lo he jugado menos. Nivel 16 de clase secundaria. Eso está bien. Estos son los enemigos que te dan mucha experiencia. 2.090.000 y no sé cuántos. No sé a qué nivel ha subido la clase secundaria. El 29. Normal y razonable. Todo bien. Todo correcto. Y esto lo regalan. Ahora, el problema de esto, no os metáis a las Tokio, no os metáis a los tickets de oro, de plata. Me ha soltado un objeto, ¿cómo me ha soltado un objeto si no están las cajas aún? Ah, sí que están las cajas ahí. El mag ha debido poderle pegar a través de esto. Dos enemigos más que me van a dar un par de millones cada uno. Me ha subido la principal al 91 y la secundaria al 42. Y ahora llega la parte nueva, y esta parte no me acuerdo de cómo era. Pero esto lo dan nada más que por entrar. Por la actualización al episodio 6 han dicho, venga, gratis. Tokyo Rainbow para todo el mundo. Y todos los emperrapis. No utilicéis esto con clases de nivel bajo. O sea, aunque si utilizas Phantom de clase primaria
evidentemente sube más experiencia de una que cuando está de clase secundaria. Si te metes a una misión de estas con nivel bajo, primero te van a matar. A lo mejor. No estoy muy seguro, pero nivel 1 te van a fastidiar, seguro. Segundo, los enemigos salen con nivel 1. Me están saliendo los enemigos de nivel 80 porque yo tengo más de nivel 80. Meteros con personajes de nivel 80 a la clase primaria, mínimo de nivel 80, porque si no los enemigos van a tener menos nivel y por lo tanto es menos experiencia. Y este enemigo, ni me acordaba de él, el perro negro. Hay que romperle la cresta antes de atacarle de verdad, eso sí. ¿Cuánta experiencia sueltas, campeón? Suéltame mucha a mi PP. 9 millones. ¡Hostia! Se ha subido el nivel. Ok. No está nada mal. No está nada mal. Me han soltado el Hardcross. Me han soltado cosas de 13. Me han soltado un enhancement más uno. Esta misión da chetos. Me han soltado cosas chetas, muy chetas. ¿Qué me habéis soltado? Porque el Hardcross lo quería. ¡Ah! Una Ceres Zara. Han metido las Ceres Zara al final. Conex Ale Soul. Interesante. Esto es una cosa del episodio 6. Las almas. Si os acordáis de Ales D. Soul, hay algunas que son ex, que tienen vida también y te dan defensas. En realidad, de la Ales, prefiero la Ales D. Soul, pero esta no está mal. Pero con Doombray, con Vinculum, con su padre. Pero lo importante. Tengo un arma que no sé lo que es. Por cierto, me han dado un arma de 15. Ah, mira, me han dado un Union Bow directamente. ¿Sabéis qué significa Union Bow? Union es Ray mejorado. Esto es Astral Soul a más 35 directamente ya. Guardar, por favor. Esto es un Astral Soul gratis para algún arma. Hardcross es un arma que pienso utilizar con Braver, porque es muy buena. No recuerdo cuál es su ventaja, pero tiene una ventaja especial cheta. Esto lo hubiera comprado en los tickets esos de antes. Esto lo voy a bloquear para empezar y luego ya veremos qué hago. Me lo voy a quedar de recuerdo. Esto lo voy a... Dios mío. Las ventajas del episodio 6 son una ridiculez. ¿Os acordáis que en las armas de vez en cuando, hasta el episodio 5, podían daros Mark no sé cuántos, ¿vale? Podían salir habilidades que eran Mark Joy o Mark no sé cuántos. Exceed Energy es una cosa que te da 50 a todos los ataques, porque sí, 20 a todas las defensas, porque sí, 20 de HP y 5 de PP, una cosa normal. El problema es que como al igual el arma tiene ya más 85 en todo, para empezar, porque sí. El problema es que no se pueden heredar en otras armas, así que eventualmente creo que van a poner un desbloqueador para que sí se pueda, pero locuras. Y no está mal. Tengo interés por saber cuál es esta arma que está aquí bloqueada. ¡Ah! Y me han dado 3 Schevel. Vamos a ver, juego. Vamos a ver cómo te lo explico, juego. ¿Por qué puedo conseguir las Schevel y no estar en el intercambio con Zig? Por amor de Dios. Oh, Dios mío. ¿Esta tiene 6 ranuras? ¿Tiene Doombreak 1? ¿Tiene Ex Ales Soul Vinculum? ¿Esta armadura está casi medio hecha? Decentes estadísticas, podría ser mejor, pero tiene 50 de vida. Tiene 9 de PP, porque sí. No es tan mala. Y 6 ranuras, que le podrías meter otras cosas. Y es que es una Schevel ya copón. No se pueden vender las armaduras de 13 en las tiendas, ¿verdad? Porque las Cleasis eventualmente me las quería mejorar a Schevel. Pero de repente me han dado 3 brazos de Schevel. Ya me podéis haber dado una de cada macho y tengo las armaduras hechas. Pero es que estas armaduras se podrían mejorar a estas. Las armaduras están, pero no están en intercambio de Zig por algún motivo desconocido. Esto es acojonante. Y al final he olvidado a lo que hemos venido, que era ver cuántos niveles hemos subido. ¡De 1 a 51 niveles! 51 niveles. ¿Y por qué no han metido esto en Zig? ¿Quién sabe? ¿Por qué tiene que haber cosas buenas y malas toda la vez junto, copón? Pues ya tengo el Phantom al 51, una cosa normal y razonable. Una cosa normal y razonable, que por cierto, o sea, esto de todas formas, aunque no sean
tickets arcoíris, que los tickets arcoíris, ya digo, no solamente la experiencia que dan, es que sueltan buenas recompensas. Me ha soltado un arma de 15, posiblemente 2. Tengo un arma aquí sin identificar, espérate. Creo que para celebrarlo voy a volverme loco, voy a hacer la versión... A ver, sé que el arma no es de 15, es de 14 estrellas o de 13, ya que si fuera de 15 esto sería amarillo, sería dorado. En cuyo caso no, voy a hacer un desbloqueo normal y ya está. ¡Otras Union! ¡Oh, Dios mío! Unas Union con ex-Ales y ex-Zed Energy en la misma. ¿Su padre? 105 en todos los ataques, 55 de defensas, 70 de vida, 14 de PP. ¿Esto lo puedo pasar a otro arma? O algo así, con 8 ranuras además. Este arma la puedo aprovechar para... Este arma la puedo aprovechar evidentemente para... Porque es una Union, la puedo aprovechar para meterle Astral Soul a otro arma, pero joder, si es que son cojones, es que es... ha salido cojonudamente hecha, macho. No sé, casi me la quedo. Si lo llego a... Joder, tenía que haber tirado el descubrimiento bueno, macho, aunque aún así ya salió bien hecha. Lástima el Spirit 1 solamente, y Shock 4 y Lucky Charm lo podría quitar, pero... las cosas que están aquí están... No sé dónde la he guardado, me da igual. Esto me lo voy a quedar por ahora aquí. Luego me lo equiparé. Tengo que subirla al más 35 antes. Ah, pues interesante. Lo que yo quería decir con todo eso es que sí. Las arcoiris, siempre que las tengáis, hacerlas que sueltan buenas recompensas. Tiraros rare drop. Dan buena experiencia, pero es casi más importante que os van a soltar buenos objetos. Lo que voy a hacer es, vamos a sacar una dorada. Para hacer una dorada también es buena experiencia y puedo seguir subiendo a la clase secundaria. Aunque ahora ya podría equiparme Phantom de clase primaria con nivel 50 y pico, ya vamos tirando. De hecho, seguramente me la equipe. Voy a utilizar una Tokio de oro. Voy a subir un poquito más la clase secundaria. Me cambio a Phantom y hacemos la tercera, la cuarta misión recomendada para ver cuál es. Y subimos de nivel un poco con Phantom ya equipada de clase primaria. Y creo que después de eso lo dejaré. Aunque con la tontería estoy perdiendo más tiempo. Puede que aparezca misión de emergencia dentro de unos minutos. Así que si cuela la hago. Tokio de Oro. Que Tokio de Oro tampoco es una misión que suelte poca experiencia precisamente, ¿vale? Esta era la misión que más experiencia soltaba hasta que han metido la misión Arcoiris, que se les ha ido la pinza completamente y han metido un enemigo al final que te da 10 millones de experiencia. Pero bueno, es que el episodio 6 no es muy sutil, que digamos. No es de que las cosas sean sutiles y de quitar poca vida y cosas por el estilo. El episodio 6 va de excesos y de meter nuevos afixes que son completamente ridículos. Como ese que te da 50 a todo y te da vida y PP y defensas y por qué no. Y te hace un café luego también. Voy a hacer esto rápido, que esto no se me memoria. Ta, 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 ta. Que no será que he tenido que hacer esta misión un poco para subir de nivel. Y mañana seguramente explicaré un poco más las clases de Phantom y Etoil. Y cómo hacerte las build de los... Bueno, realmente cómo hacerte las build de clases de Etoil y Phantom lo puedo mostrar ahora en un momento porque es muy sencillo y lo tengo preparado ya. Aunque la página es la que ya mostré con anterioridad. Tú, dame un par de millones de experiencia, por favor, gracias. A lo mejor subo al 93, con la tontería. Puede que no, puede que me quede a punto. No me he fijado cuánta experiencia me van pidiendo. Pero si no recuerdo mal, para subir del nivel 94 al 95, creo que son 15 millones... Voy a decir 15 millones de experiencia, aproximado. Qué lag. Es evidente que tengo algo de lag hoy. Debe ser los servidores, con todo el tejemaneje que ha pasado por la actualización, están un poquito a su bola. Pero si no recuerdo mal, como ya digo, de subir de nivel 94 al 95 son unos 15 millones. Y luego ya eventualmente desbloquearán el nivel 100, pero eso es una historia para otro día. Ya hablaremos de ello cuando quiera ser que lo metan, que sabe Dios cuándo será. Con un poco de suerte... clase secundaria 52. Es evidente que va tardando más en subir la clase secundaria ahora.
solamente gana un 10% de la experiencia de la clase principal, pero evidentemente los primeros niveles pide una ridiculez tan absurda de nivel que no tiene importancia. Al principio no pide nada de nivel y por eso subió 50 niveles de una. Los primeros 50 niveles se suben súper rápido. Ahora solamente lo he subido al 53. Llegado al nivel 50 o por ahí, si podéis poneros la clase primaria, poneroslo de clase primaria. Tengo unos cuantos escubes por aquí que necesito, ya que malgasté todos en Zig en el último parche, pero todos los escubes, sin coñas. Tenía como 1000 y me quedan 50. Así que necesito escubes, por favor. Cuantos más mejor, aunque seguramente spamee persona un montonazo. He subido menos de lo que quería. Luego voy a, evidentemente, lo que voy a hacer va a ser seguir haciendo lo que he estado haciendo ahora. Ponerme a hacerle misiones de oro a montones. Pero vamos a experimentar. Si me cambio a Phantom con nivel 53, bueno, estas misiones las cogeré ahora después. Ah, esto es un Weapon Transmutation. Pensaba que era otra Tokio de... de lo que fuera. Si me cambio a Phantom ahora, ¿qué puedo hacer con Phantom? Las armaduras puedo seguirlas utilizando, lo cual es buena cosa. Ojalá pudieran ser Schevele directamente ya, pero ea, ¿qué le vamos a hacer? Estas Schevele las voy a guardar porque ni siquiera podría usarlas. Ya veré qué hago con ellas ahora después, cuando tenga un poco más de tiempo y los personajes subidos. ¿Qué hacer? Esto no lo puedo usar ahora mismo, lo voy a meter en el personaje porque evidentemente lo voy a usar con este personaje. Armas de Phantom. ¿Qué podemos hacer? Podría comprar las armas que me vendían aquí. Ay, no eran armas únicas, ¿verdad? ¿O sí eran armas únicas? ¿Eran armas únicas o armas de tipo 5? ¡Eran armas únicas! No. ¿Sí? ¿Cuesta más hacerse las demonia que hacerse... ¿que hacerse las resonance? ¿Hablas en serio? Puedo utilizar la katana resonance, pero por algún motivo no puedo utilizar el rod ni el rifle. ¡Qué lástima! Me hubiera gustado. Poder utilizar las armas resonance directamente. ¿Qué me pides de estadísticas? Me faltan 2 de disparo para poder utilizar estas armas. Y me faltan bastante más magia para poder utilizar el rod. El rod va a ser un problema. Tengo... No va a ser un problema, por eso me he olvidado una cosa. Me he cambiado a la clase y no me he puesto ninguna de mis ventajas de clase, porque ¿para qué? Darme un segundo. A la hora de hacerse las ventajas de clase, con Phantom va a ser sencillito. Bueno, me voy a poner las de arriba porque las de arriba siempre son gratuitas. Y ahora, para decidir lo que necesito, va a ser sencillo. Lo tengo por aquí. Si os acordáis de esta página, podíamos ver las builds que hacernos de la versión global o la de versión japonesa. Voy a entrar en la versión japonesa, ya que dudo que estas guías de la versión americana estén actualizadas. Voy a mirar por si acaso. Quiero entrar en la versión global, por favor, gracias. Pero la clase ha salido hoy en la versión global, o sea que... ¡Ah! Mira, parece que sí que están actualizadas las guías. ¡Ah, maravilloso! Pues nada. Podemos mirar la versión americana directamente. Te ponen aquí las cosas recomendadas. Yo estos son los anillos que equiparte. Los estoy preparando. Estamos trabajando en ello. Pronto los tendré. El Critical Strike lo tengo equipado ya, así que eso está bien. El tipo de mag, Dex. Mi tipo de mag ya era Dex. Así que el mag ya lo tengo equipado. Y vamos a ver... A lo mejor me voy a poner la del rifle, porque me gusta el rifle. Pero vamos a ponernos una guía general. Esta build sirve para todo. Y aquí te pone qué habilidades coger con los puntos que tienes hasta nivel 95, que es el máximo que tenemos ahora mismo. Y básicamente, a ver, las clases nuevas no son de pensar mucho.
prácticamente puedes equiparte prácticamente todo. No le ponen Mar PP Drain ni Mar PP Heal. Interesante. 20. Sí, no son muy valiosas. Viendo lo que hace la ventaja, no son muy valiosas. Así que prácticamente equiparle de todo. Eventualmente la clase la tendrá el 95, así que puedo equiparle todo, menos Mar PP Drain, Mar PP Heal. Lord Orthorn, subirla a lo último y subirle 3 puntos nada más. Hace que quites más cuando haces el Detonation, pero el Detonation no quita tanto, o sea que no es muy importante. Tampoco le suben Yelen. ¿Por qué? Esto básicamente le puede bajar el ataque a los enemigos cuando tú atacas. Cuando estás en Phantom Time. A lo mejor con nivel 95 sí que se lo subirán. Y PP High tampoco se lo puedo subir mucho. El PP High Up no está mal, porque más PP es más mejor. Y es una habilidad que te sube hasta 20 de PP. En tu clase. Ah, si la cago siempre puedo reiniciarla, pero veamos lo que hacen las habilidades y iremos tirando. Ah, ahora que esta es mi clase principal, voy a coger todas las misiones que había hecho que dan experiencia. Vale, ok. ¿Qué queremos hacer? Se puede coger la recomendada, pero voy a ponérmelo yo a mano. Moverse rápido cuando cargas habilidades, muy cheto, para adentro. Lo importante es que el Phantom Mag ya está equipado, aunque ya debía estar equipado de antes, esto viene de base. Y aún así no consigo comprarme esas armas, qué lástima. Phantom Time es obligatorio. Phantom Time Finish también, esta es la que no íbamos a poner. El de Marker me lo voy a dejar para después. Por cierto, si os fijáis, algunas habilidades solamente pueden ser utilizadas como clase principal. Si vais a utilizar Phantom de secundaria, cogeros las habilidades que no tengan esto. Si vais a usarlo de primaria, cogerlo todo. Mejorar la potencia de las armas de Phantom, por supuesto. Esto tiene 10 niveles. 10 niveles. Y bonus 2, creo que lo equipan, ¿verdad? Tiene sentido que lo equipen. Sí, más daño con armas, por supuesto que entra. Además que es porcentual, así que siempre. Ah, las técnicas cargadas es como si hicieras un ataque justo a tiempo, por supuesto, para adentro. Attack Yelen. Ah, no jodas, o sea que esto es irrelevante. Por eso no lo cogen. Vale, ya entiendo. Es que la build esta tampoco te creas que me acuerdo mucho de cómo se hacía el Phantom, o sea, hace tiempo ya. Y el Phantom no lo usé tanto, perdonad, dejarme mirar un momento la página que estaba mirando antes. Vale. Attack Yelen quiere decir que cuando atacas, de vez en cuando le infliges Yelen, que es bajarle el ataque a los enemigos. Esto y esto hacen prácticamente lo mismo. Esto hace que sea más posible hacer Yelen, pero no merece mucho la pena gastar estos 5 puntos, por eso no los gastan, entiendo. Vale, ¿hay alguna cosa? Todos los ataques que mejoren, por supuesto. Esto puede ser usado de clase secundaria, así que voy a coger lo que suene guay. Y luego si la fastidio, aunque miraré que no coger cosas que no necesite. Recuperas PP cuando el marker está al máximo. Sí, ¿por qué no? Espera, esa es una de las que tenía que coger, espero que sí. Ambivalencia tengo que cogerlo, Bullseye tengo que cogerlo. Estos son mejoras para las 3 tipos de armas. Todos los ataques que quiten más vida, ¿por qué no? También. Y me he quedado sin puntos por ahora. He cogido un poco batiburrillo, pero por tener ventajas puestas. Sobre todo porque hay ventajas que me deberían subir el ataque. Y entonces, pero yo pensaba que el mag había que comprarlo. Estaba deseando que el mag hubiera que comprarlo para poder comprar las armas buenas estas. La katana sé que puedo comprarla, pero justo katana tengo ya equipada ahora mismo. Aunque sea peor, por ahora puedo vivir con ella. Voy a tener que buscar alternativas. Luego compraré esas armas de Phantom, ya que son gratis prácticamente. ¿Por qué no? Vale, ¿tengo algún rifle interesante? ¿Subido de nivel a ser posible?
Rifle, 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 rifle. ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde está Assault Rifle? Uf. Tengo uno cool sin subir. Tengo un Val. Tengo un Steel más 10 nada más. Vamos a coger el Ocul, que está bastante cheto, aunque lo tengo sin subir, pero como pronto cambiaré de armas, no importa demasiado. No he usado mucho rifle. Katana ya tengo ahora mismo y me falta el Rod. Rod debería tener... Bueno, coño, el Rod sí que lo tengo hecho. Lo que no sé si me lo voy a poder equipar. El Rod es el único arma que sí que me llegué a crear. ¿Puedo usar el Trailblazer? Evidentemente no. Me falta casi 100 de magia. ¡Ups! Solo tengo nivel 50. Utilicemos una alternativa. Dios mío, qué pocos ROS tengo guardados. Evidentemente tengo los ROS aquí guardados con el personaje que es mago. Mierda. Cojamos este Serraire de forma aleatoria. Por equiparme los tres tipos de armas, aunque ahora mismo no voy a quitar un cagao, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Rifle por aquí, la katana ya está equipada y esto lo voy a quitar de mi inventario. Y lo voy a guardar en el inventario del personaje para no liarme. Y no llevar tampoco el inventario cargado de cosas que no merecen la pena. El Sigma este me lo guardo por si me acabo metiendo en otra cosa. Vale, vale, vale. Equipamos habilidades. Yo creo que aquí utilizo el orden... El orden recomendado. Que sería esta habilidad aquí. Está aquí, por orden de cómo te dan la habilidad, me lo pongo en esa ranura y ya está. Creo que sí, si veo que tengo que cambiar algo ya lo cambiaré. Pero creo que me acostumbré a utilizar las técnicas en la ranura que te decían ellos, de equipártelas. Magias, ahora el problema va a ser esto de aquí. Equiparme las subpaletas. Dios, ¿dónde estoy? Customizar subpaletas. Tengo que equiparme el... El Phantom Time, lo estaba buscando y no sabía dónde estaba, vale. El Dark Blast me lo equipo aquí al principio por manías mías. Revivir a la gente aquí al final... Junto con una forma de curarme. La forma de curarme no va a ser con resta. Va a ser con Mediverse. Que lo tengo que subir de nivel, por amor de Dios. No tengo los discos al 17. Si los pudiera comprar me hubiera venido bien. Y vamos a equiparnos. Luego hay técnicas seguramente activas que te da que equiparme ahí abajo. Alguna técnica buena. Vamos a poner... Ilgrans está bien, Ragrans está bien. Poner alguna cosa de magia por si hiciera falta, un Zarberse nunca sobra. Y para atraer a los enemigos me haría falta Zondel. Y si quiero hacer el escudo este de Rameji, me lo pondré por aquí. Luego seguramente trastoque un poquito eso, pero es que Etoila, o sea, Fantoma Magia puede ir perfectamente, fácilmente. Luego tendré que ver, porque seguramente no las tengo crafteadas ni nada, pero... ¡Super Hard! Habrá gente, imagino que sí, es la misión de subir experiencia. Espero que sea la que yo creo que es, pero no lo va a ser. Y además, ¿qué misión de estas se puede hacer en Ultra Hard? Come Mag. El Mag es de Dex, como ya habéis visto, por Phantom y esas cosas. Y si utilizas Braver Phantom o algo así, la habilidad del mag se utiliza dos veces. Una por Braver y otra por Phantom. Unirte a grupos de gente te da más experiencia aún todavía. No sé qué misión es esta. ¿Tengo esta técnica customizada? ¡No, padre! ¡Uf! Tengo que customizar esa técnica eventualmente. ¡Se me ha olvidado poner el Phantom Time! ¡Ah! ¡Mierda! Ahora me lo equipo. Clases nuevas, problemas de clases nuevas. ¿Qué misión es esta? No sé qué misión es esta, la verdad. ¡Mierda! Me han sacado del menú en el que estaba.
el Phantom Time para cuando lo llene. Vale, ya podemos hacer cosas. Aunque no he llegado a atacar todavía ningún enemigo, pero bueno. Ah, estos son jefes y jefes y jefes y ya está, ¿no? Puede que sea una buena misión de subir de experiencia, la verdad. Ah, sí, no está mal. Esta misión... yo juraría que no estaba antes. Yo juraría que esta misión... la metieron después... de este punto en el que deberíamos estar ahora mismo. Esta es la forma de correr con Phantom, por cierto. Coger el rifle y salir para adelante escopetado como los locos. Y me tengo que acordar ahora mismo de jugar de Phantom, madre mía. Lo he olvidado por completo. Mira, sale Griffon. ¿Sale Griffon mejorado? En esta misión. Esta misión puede estar bien, entonces, para subir de experiencia. Y subir niveles porque sí, también está bien. No puedo esperar a cambiarme de armas y ponerme armas decentes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que tirar con lo que tenemos. Por cierto, a la mayoría de enemigos, si saliera la misión de emergencia dentro de 20 minutos, que ojalá, los enemigos de este episodio les van a afectar casi todos oscuridad. Así que sería inteligente hacerse cosas de oscuridad. Y esta misión va a ser rápida. Voy a darle ya. Y eso es bueno. Porque es muchos niveles muy rápido. Puede que esta misión sea igual de buena que la otra misión de subir experiencia. Esta misión de experiencia no está mal. Y no es la que yo recordaba. Seguramente mañana cambie. ¿Es la versión rara del jefe? Esta es la versión ultra del jefe. ¿Por qué es una misión de ultra sin ultra? No comprendo. Esta misión tiene que dar objetos buenos también. Hacer esta misión en ultra hard puede que no sea ninguna tontería. Aunque si vais a subir de nivel, hacerla en super hard. Que los enemigos se mueren de dos hostias. Como está ocurriendo prácticamente. La luz esta vez no es comodín. A ver. No. Pero un poco sí. La luz sigue siendo válida. Hay muchos jefes que le van a seguir afectando la luz. Sin embargo, a la mayoría les van a afectar esta vez oscuridad. El problema es que al jefe final del todo del juego le va a seguir afectando luz. O sea que... si seguís haciendo armas de luz, no pasa nada. Pero saber que ahora oscuridad también va a ser válido. Ya que a muchos enemigos le va a afectar la... la oscuridad en lugar que a la luz. A los Lumintech esos les afecta oscuridad en lugar de luz. Dejarme coger esto, por Dios, no le dis todavía. ¡Cago en tu padre! La gente está spameando esta misión una y otra vez. Que no les culpo, es lo que hay que venir a hacer. Pero no me acordaba yo que tenía que coger la caja del final, que puede que me suelte algún ticket de estos de experiencia. De todas formas, subiré de nivel utilizando Tokyo Key de esas y cosas de esas. Vamos a ver si dentro de 5 minutos anuncian misión de emergencia, en cuyo caso me quedaré. Y hacemos la misión de emergencia. Vamos a utilizar katana un rato. Y no me acuerdo qué iba a decir. Sí, vamos a ver si sale misión de emergencia. Si sale misión de emergencia, hacemos la misión de emergencia. Si no, mañana mostraremos cosas nuevas que no me haya tiempo a mostrar hoy. Como a lo mejor las misiones de emergencia, que no podremos hacer hoy. Y un poco Etoile y Phantom a nivel subido ya de nivel alto. Y nada, farmearé de nivel ahora, fuera de cámara. Por ahora siguen a ver sin mostrar que el horario. Todavía no han puesto el horario de las misiones de emergencia, pues a qué esperan. No sé a qué pijo esperan. Mira la cantidad de tiempo que puedo estar haciendo este ataque solamente con 178 de pp.
Ahora, no entiendo cómo es posible que no hayan puesto las armaduras de 13 estrellas básicas, porque no todo el mundo va a poderse hacer las Light Stream o las, como se llamen, que cuestan 50 cada una mejorarlas, o 100 o algo así. Cuesta mucho mejorarlas. Y no tengo piedras de esas, va a ser una locura esto. Me parece que, igual que han metido las dos clases avanzadas desde el principio... ¡Ah! Que esta misión aparece en distintas zonas según lo que ocurra. Esta zona sí que me suena. Con los dos Bankgaber, les han llamado. Con los dos Bear estos, básicamente, de Ultimate. Aunque con nivel 70. ¿Murió un aliado? ¿Lo ha revivido alguien? Otra cosa que han puesto que se me ha olvidado mostrar. Si os acordáis de las armaduras de al principio del juego. Las armaduras Hiei han dado... Si haces misiones de Time Attack, ¿a dónde intento ir? Te dan un set entero de tres armaduras, o sea que eso es bueno. De todas formas, voy a hacer esta misión y me salgo porque tengo, estoy gastando ahora mismo... Está pasando el tiempo de la experiencia 100% y el Tribus 150. Y aunque esta misión de mucha experiencia, hacer los tickets dorados que tengo es más eficiente. ¿Dónde está...? ¡Ah, pijo! ¡Anda! El Drawl mejorado. Joder, me ha durado un huevo. Tofón, las clases están tan chetas que la gente estará quitando ridiculeces. ¿En esta misión salen solamente las versiones raras de los jefes? Eso está cheto. Sobre todo si lo haces en Ultra Hard. Esta misión tengo que hacerla en Ultra Hard. Puede dar recompensas hasta buenas, no solamente experiencia. Aunque técnicamente sea la misión de experiencia. En Ultra tiene que dar cosas guays. Pero bueno, en Ultra, como ya digo, salvo que salga misión de emergencia dentro de un minuto, la anuncien, ya la haremos mañana. Pero para mañana espero estar en Ultra Hard, no creo que sea demasiado difícil. Solamente necesitas técnicamente nivel 85. Idealmente me gustaría tener 90 o 95, pero ya veremos a lo que podrá llegar esta noche. Que ya son la 1:15. O sea que tampoco... A ver mañana lo que puedo hacer. Hasta mañana. Me tengo que acordar de qué ataques tenía que utilizar más con Phantom. Dios, voy un poco perdido. Ya lo haremos. Sueltan cristales. ¡Misión de emergencia! Es la misión navideña. Naverius Tundra es Navidad. Seguro, 100%. ¿Cómo hacemos la misión navideña? ¿Qué haría el zorro? ¿Me meto en dificultad baja para subir de nivel? No, seguramente cambie de personaje. Creo que voy a volver al otro personaje. Y así me guardo la experiencia que estoy gastando con este. Voy a cambiar de personaje, de nuevo. Voy a meterme en Ultra Hard. Y luego con Fighter Hunter, aunque sea. No he usado cosas de experiencia con la otra clase todavía, ¿no? O sea que no estoy malgastando objetos. Vale, es que no quiero malgastar cosas. Y a ver lo que nos dan. No voy a jugar con las clases nuevas en este momento, pero... Mañana jugaremos con Etoil ya y con Phantom más rato. Según yo veo gente con nivel máximo con Etoil. Es que la gente habrá hecho el Tokio Arcoiris, seguramente con clase primaria Etoil. Y habrá hecho las Tokio Oro también y cosas así. Que yo no he usado todavía porque está explicando las cosas de la actualización y eso. Yo ahora después me pondré a hacer Tokio Oro a cascoporro. Y es muy posible que llegue al nivel 95 con ambas. Espero que con ambas, ya veremos. Me gustaría que con ambas subiera ambas clases al 95. Pero si no puede ser, ya veremos. Lo que tengo que hacer es volverme a quitar Etoil y ponerme a Hunter y aquí no ha pasado nada. La gente habrá acumulado Tokio Oro. Yo también he acumulado Tokio Oro, lo que pasa es que no las he usado. Ahora las usaré, pero es que lleva tiempo también. La gente lo habrá hecho de inmediato.
Vale, no se ha visto, no ha pasado nada. Por cierto, envié una cosa a craftear. ¿Cuál me han hecho? O sea, tengo 20 títulos, que son, o 19, que son Tokio Oro. O sea, que por Tokio Oro creo que no va a ser. Excepto a lo mejor el último ticket, que es un Christmas on Ice. La misión va a ser la navideña. Lástima, me gusta muchísimo más la otra misión. La misión de Armada Espacial es mil veces mejor, que creo que es la misión que están anunciando ahí. No, es anuncio genérico, vale. ¿Yo qué iba a hacer? Guardar esto por ahora. Y espero que den Ultimate en la dificultad Ultra Hard también, que den Ultimate Booster, porque la decepción de que no metan los Ultimate Booster en el intercambio, yo no sé en qué piensan. Pero bueno, ¿por qué demonios tengo todo el dinero encima en lugar de guardarlo? Y voy a coger... Nada, está todo equipado, ¿verdad? ¡Uf! ¿Qué coño va a estar equipado? Al cambiar de clase creo que me desequiparon las armaduras y no me di cuenta por no tener nivel para usarlas. ¡Ups! Falta el gorrito de Navidad. Es verdad, no han puesto trajes navideños todavía, qué extraño. Han puesto los trajes del episodio 6. Se me ha olvidado mencionarlo, hay nuevo Scratch, pero el Scratch son los trajes por defecto de Phantom y de Toil. No, no quiero tirarle, por supuesto que no, ni siquiera puedo. Quiero ver los premios. Han metido trajes por defecto de Phantom y de Toil. Y cosas así. Los de Phantom son un poco así emos, y los Etoil son... Etoil significa estrella en francés, es un poco... estrella raro... no sé. Los brazos no están muy mal. No sé, son cosas. Pero bueno, que vamos a hacer la misión de emergencia en 10 minutos. Lo que me vais a perdonar es que voy a orinar. Y quiero decir, la semana que viene seguramente metan los trajes navideños. Porque siempre con la misión navideña meten trajes navideños. Esa no es la armadura... Esa es una armadura. Token. Un segundo. ¿Esa armadura es una armadura de 13? ¡Es la avión! ¡Han metido el avión Dusk! Esta misión se puede conseguir ya. Estoy casi seguro de que seguramente lo haya conseguido en la Tokyo Rainbow. Pero esta armadura, creo que al subirla a nivel 10... Las armaduras de 13 estrellas, tienen una cosa que se me olvida mencionar. Cuando las subes a más 10, consiguen habilidad, consiguen afix, igual que cuando subes un arma de 13 estrellas a más 35... Y me parece que esta armadura te da directamente Doombreak 2. Cuando lo subes a más 10. O sea que eso está muy cheto y la quiero. Para meterle Doombreak 2 a la armadura que yo quiera luego y hacerme unos afixes que te cagas cuando llegue el final del episodio. Pero eso será cuando llegue el final del episodio. Darme un minuto que voy a mear, ahora vengo. Por Dios, que me llevo orinando un rato. Y hacemos la misión de emergencia y ya cortamos, que ya va siendo hora hace un rato. Hasta ahora. Ya está, ya hemos vuelto y nada más. 2 minutos para la misión. Literalmente, la misión, por lo visto me han dicho ahora que es a la vez que cuando va a salir el Cyberpunk oficialmente. O sea que estará la gente jugando al Cyberpunk en lugar de esto. Aunque bueno, tendrán que descargarlo muchos, pero bueno. Que eso. El Cyberpunk, como ya comenté en alguna ocasión, no lo voy a jugar en YouTube, ni en Twitch, ni en nada. Lo jugaré por mi cuenta y ya está. Porque sí, porque quiero yo. Y ya está. Te he visto por ahí un momento. Ya está. Jugaré al Cyberpunk, pero no lo voy a grabar ni nada. Porque yo creo que es un tipo de juego igual que como jugué al Witcher. Me falta por jugar al Witcher 2 y al 3, pero ya los jugaré. Lo jugué por mi cuenta. Son juegos más, yo creo, para jugar por tu cuenta. De todas formas es distinto hacer live stream de las cosas que jugarlo por tu cuenta, y en este caso sí que lo voy a jugar por mi cuenta. Una cosa que sí que hemos mirado mientras la pausilla esta es que le han salido las misiones de emergencia, han salido los horarios. Y durante toda esta semana es Navidad, y solamente Navidad.
La semana que viene es cuando meten la otra misión, que es la que prefiero, y es la que se ve en la intro. O sea que... Nada, esta semana nos toca fastidiarnos y hacer solamente Navidad. Que la misión navideña no está mal. Tiene buenas recompensas, pero son recompensas que ya han puesto en las tiendas. Por intercambio. La mayoría de las recompensas que pueden dar es las Genon están en la tienda, las Pride esas están en las tiendas. Es muy raro todo esto. Sí, no me cuentes tu vida. Esta misión hay 10 minutos para hacerla. Y los enemigos que maten, pues más recompensas al final y todo eso. Dios, ¿cómo puedo poner mi cosa? ¿Ah? Joder, no lo veía. Si alguien se puede unir al grupo, bien, pero es que no veía el comando, por Dios. Y la peña le ha dado ahí súper rápido a las cosas. Música navideña. Ah, en esta misión hay que estar la peña juntas. Porque si no, vamos a matarlos cuando yo te diga. Y hay muchos jefes au de este estilo. Si no me ha sacado la pasiva de la primera hostia. Yo era una hostia que no tenía que haberme comido también, pero. ¿Por qué estoy usando este arma? No lo sé. Las jefes ahora van a pegar bastante, bastantillo bien, o sea que... Con cuidado. Tiene que haber Phantom, porque... Le hemos bajado... Hay gente que le está bajando el ataque, y eso es una cosa que hacen nativamente los Phantom, o sea que... Aún así, la peña está muriendo también bastante bien. Piden nivel 85, me parecen ambas clases, para poder entrar en Ultra Hard. Y los enemigos van a tener nivel 90 o más de 90. Así que... Cuidado porque la dificultad escala bastante. No me he tomado, yo creo, que ni Rally Drop ni hostias. Ay, Dios mío. Bueno, ya me lo tengo todavía de antes. No se me va a gastar durante el transcurso de la misión, pero... No estoy esquivando ni media hostia también. Y en esta misión lo bueno es que la gente vaya junta. Y esta semana solamente va a ser Navidad. Y la semana que viene será la misión que me gusta a mí, básicamente. Aquí se van a ver muchas versiones en Extra Hard. O sea, perdón, de Ultra Hard. De los enemigos. Estos son los perretes de Ultra Hard que cambian de forma. También se puede ver en las Ultra Exploration esas. O las Rise Exploration, que seguramente mostraré. Mañana, cuando muestre más bien Phantom y Etoile, ya que hoy ha sido todo tan a trompicones. Ha salido la actualización hace un par de horas, ya que ha salido más tarde que normalmente, han tenido que alargar el mantenimiento bastante. Ah, es verdad, esta gente congela cuando te grita, lo había olvidado, y aquí estoy condenado a una prisión de hielo. Au. No te creas que me acuerdo de muchas cosas del episodio 6. El episodio 6 sí que lleva menos tiempo estando. Ahora, me hubiera gustado que hubieran relajado los precios de algunas cosas cuando tienes que creártelas, porque son bastante abusivos. A ti te lo ataca con las dagas. Lo de los Ultimate Booster. 30 y 50 Ultimate Booster son bastante, es bastante caro. Y piensa que la gente tuvo 8 años para acumular Ultimate Boosters y Photon Boosters en la versión japonesa. Y aquí no está el intercambio y no hemos tenido nada más que unos meses. O sea que los precios que estén al mismo precio, todo... No todo, la verdad. Hay muchas cosas que están mejor de precio gracias a los intercambios esos... Que se pueden comprar con weapon badges únicas, pero hay otras cosas que no han bajado de precio nada y es súper abusivo. Hacerse las liberate o rivalate va a ser bastante prohibitivo. Pero bueno, esta misión básicamente hay que estar juntos y exponer a la gente. ¿Descente Dral? ¿Y por qué no? En esta misión originalmente esto lo han cambiado. Esta misión es la misión del año pasado navideña. La misión de este año navideña es distinta a la versión japonesa.
En la versión del año pasado yo creo que no salía este jefe. Salía Apostol Dral, que es distinto. ¿Dónde estás para que me des fun? Dame tu fun. Ah, tan revivida ya. Estoy un poco laqueado de todas formas y creo que puede ser el servidor, no lo sé. Y estoy cobrando yo también bastantillo, de verdad. A ver si me puedo mejorar pronto las armaduras a 13 estrellas, porque me están pegando y me duele. En Ultrahar de todas formas quitan una barbarie los enemigos, o sea que no es nada raro. Y tenemos Umbra, pero navideño, por supuesto. Y hay que dejar que te pegue. Tengo uno de vida. ¿Me puede matar Umbra? Tengo curiosidad. ¡No, no me cures! Quería ver si me puede matar Umbra. Porque quitar vida quita. Ah, voy a quedarme debajo porque Umbra sí que puede soltar. Aparte, la música cambia cuando estamos después de Umbra. Se puede hacer como máximo 9999 puntos, que no los vamos a hacer ni de coña. Pensaba... ¡Ah! Umbra solamente suelta... Umbra solamente suelta cosas en las exploraciones normales, no ahora, maldita sea, qué tonto, es una misión especial. Míralo, otro decente Dral, pero yo juraría que en esta misión salía Apóstol Dral. Que Apóstol suelta unas armas de 14 estrellas distintas que solamente puede soltar él. Y sin embargo no lo he visto salir en ninguna misión, salvo en las... En Eternal Rondo, creo que es. Tu padre, macho, estate tranquilito. Que te mueves más que los precios. Por cierto, para entrar en Ultrahar y en Extrahar te hace falta que ambas clases estén a más de nivel 85. Al final me mato. Por eso no puedes entrar para subir experiencia con una clase secundaria como hemos hecho antes. Por eso me he cambiado de clase, que de todas formas no me iba a meter a lo suicida con una clase de nivel bajo secundaria, porque hubiera sido más suicida todavía que esto. Y... ni si... ¡hombre! Con la habilidad de que te quiten 70% menos de daño, a lo mejor sí, pero vamos, que no. No sé por qué estoy usando este arma contra ti. Au. Cojón, la gente está muriendo bastantillo. ¿Cómo se nota el aumento de dificultad? Y me voy a tener que hacer equipación bastante tocha para este episodio. Han metido muchas cosas juntas ahí a la vez. Ah, por cierto, esto es una mecánica nueva de este episodio. Hay dos enemigos, lo que pasa es que otro enemigo está en su casa. Si matas a un enemigo antes que al otro, que es lo que va a ocurrir. Me estaba preguntando por qué no estoy recuperando vida y es que no tengo puesto el arma de recuperarme la vida. Si matamos antes uno que al otro, el otro se va a chetar más, o sea que... hay que intentar matarlos más o menos a la vez, pero ya veremos lo que ocurre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo importante es matar. No creo que lleguemos ni a 5.000 puntos, pero para una primera run tampoco está tan mal. A nivel 96 tienen los enemigos ahora. En el futuro el nivel máximo va a ser nivel 100, como ya digo, o sea que... pero aún así... son jodidetes los cabrones. Vale, hay alguien muerto, sí, pero ya te están reviviendo, maravilloso. Continuamos con nuestras cosas. Ah, y la misión es la misión... la música es la del Rare Drop. Después de que salga Umbra en la misión. Que siempre es divertido. Ahora, esperaba que ojalá hubieran puesto no solamente la misión de Navidad, que hubieran alternado entre la misión de Navidad esta semana y la otra. Por cierto, si tenéis las transformaciones, usarlas, no hagáis como yo.
en cuanto podéis tenerlas, porque al fin y al cabo queda un minuto de misión ahora mismo. Y cuanto más rápido matéis, más puntos, más drops al final. Y más drops siempre es más mejor. Aquí ya pueden empezar a soltar armas de 15 y armaduras de 13 estrellas una vez que estás en Ultra Hard, o sea que siempre puede que suelten algo bueno, quién sabe. Así que, aunque sea la misión navideña que supuestamente... La otra misión realmente me gusta más. No es que sea mejor, es que me gusta más en general la misión. Y ya está. Estos dos enemigos no creo que los lleguemos a matar. Pero estos enemigos son de las exploraciones de Extra Hard, o sea, de Ultra Hard. Estos enemigos también aparecerán en las propias misiones normales. De... las que han puesto de Ultra Hard, que mostraré, como ya digo, mañana, porque hoy no va a dar tiempo. Misión hecha. Dan un aumento de un 45. Realmente podría seguir pegando, pero ya da igual. Prefiero quedarme equipado el palo este de Lumbra. Me han soltado algo de 13 o 14. No es de 15 porque la animación es ligeramente distinta cuando es de 15. Ah, mira, el camuflaje del palo de Umbra. Lo cogeré dos veces, pero tampoco. Y estos seguramente sean scubes. Lo que voy a hacer es guardarlos en el inventario y voy a repetir la misión. Esta misión siempre se puede hacer tres veces porque son 10 minutos cada vez, o sea que máximo tres veces, ya que dura media hora el tiempo de repetir misión. Le he dado a mismo bloque sin querer porque tenía el ratón en medio de la pantalla y ha cogido la acción del ratón, pero no pasa nada. Hay gente. De por ahí se llevó un huevo de 14, pero bueno, ya no son difíciles de conseguir. Vale, necesito organizar el inventario. Todo esto lo guardo y luego lo saco para ver qué me ha tocado. Ninguna armadura. ¿Esto tiene precio? No se sabe, ya lo veremos. Que la haga ahí en el servidor, ¿eh? Está un poquillo petado ahora con el parche nuevo. Este parche es que es importante, pero bueno. A ver si entra gente, pues si no entra gente sí que no podemos hacer la misión tres veces, evidentemente, claro. Y raro que no entre gente, porque tiene que estar el servidor medio petado. No le he dado yo, no quiero ser tan impaciente, pero la gente es que no se espera, a nadie. Pues un par de veces más. Esta misión, lo malo es que al final es un poco repetitiva porque siempre salen casi los mismos enemigos. La otra misión que sale la semana que viene, que ojalá lo hubieran sacado esta semana, no entiendo por qué no la han sacado esta semana. Puñetera Navidad, nada más que fastidiando. Si este año se ha cancelado la Navidad, ¿no lo saben? Que la Navidad está cancelada, madre mía. Que no pongan la Navidad hasta la semana que viene, si no pasaba nada. Mira qué lag. Todos los golpes que estoy dando, luego saldrán los números, ahí están. Pues eso no es bueno por una misión con tiempo limitado, que estén los servidores así lagueados. Bueno, salió un jefe, ¿por qué estoy mirando a los pequeñines? Ah, me has quitado la pasiva, gracias. Y luego no te vayas subiendo la montaña. Este año la coña de que se ha cancelado la Navidad es verdad, prácticamente. He hecho el ataque, pero no ha salido este ataque, el que me da invencibilidad. Copón, que no hago más que cobrar. De todas formas, con Etoile todo esto no va a ser un problema porque está más cheto que hecho de encargo. Así que en el futuro, cero problemas. De todas formas, en esta misión me gustaría conseguir alguna de las armas esas que dije, los puños esos que tenían forma de
caparazón de tortuga o las dagas que puedes disparar de lejos con ellas y cosas así, que son misiones que dieron originalmente en esta misión, literal, en la misión navideña del año pasado, y ahora se pueden intercambiar en la tienda, que no lo veo mal, o sea, eventualmente las tendré, así que ¿por qué no? Ahora, las armas de 15 estrellas y armaduras de 13 ya no se pueden vender en las tiendas, así que de verdad que aquí ya sí que va a haber que empezar a farmear y jugar y participar en las misiones si quieres inventario. No te vale con comprarlo todo en las tiendas y ya está, que por una parte es bueno y por otra malo, pero por lo menos el que tiene un arma es porque la ha conseguido, no porque lo ha comprado, y a lo mejor ha estado especulando en el mercado y luego en realidad no sabe qué hacer. Me han dado un S1 Luminous Grace. ¿Qué hacía Luminous Grace? Recuperación de PP 20% no es importante. Madre mía, qué lag, chaval. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo, perro. Si te quitas de encima mío, a lo mejor, pero como no, pues no. Tengo que ver a ver los trajes estos nuevos que han puesto. A lo mejor me compro algunos si tengo pasta. Que no tengo mucha pasta, después de todos los afixes que tuve que hacer para ponerme traje así, estilo Etoil. El Phantom sí que con las partes que tenía me he hecho una cosa que me pegaba. Pero de Etoil sí que no tengo nada. Y ya tengo un traje para cada clase porque sí. Uf, esto va a ser duro hasta que la gente no suba más de nivel y tengamos inventario un poco mejor. Esta misión es que realmente no es una misión del principio del episodio 6. Y los enemigos son avanzadillos. Aunque han quitado, por algún motivo que desconozco, al apóstol, que es del episodio 5. Pero bueno. A lo mejor es que lo estoy recordando mal y no era el apóstol, pero estoy casi seguro que era el apóstol el que salía en esta misión. Hablando de apóstoles, tiene que venir Umbra ya. Ahí está. Feli Navidul. Esta misión salió a mitad del episodio 6. Creo recordar que un poco antes de la mitad técnicamente del episodio 6, pero sí, el episodio 6 estaba ya un poquito más entrado que no recién empezado. Así que no es la misión más fácil del mundo. Tampoco hace falta rusear mucho después de que aparezca Lumbra, porque hasta que no desaparezca realmente no empiezan a spawnear los enemigos, o sea que realmente no tenemos prisa. Ahí están. Otra vez ese. Pero de todas formas, o sea, con el lanzamiento del episodio 6 hay muchas cosas que, como ya digo, no estoy de acuerdo. No sé qué drogas fuman para meter las armaduras Lightstream o Trailblazer mejoradas a 13 estrellas sin meter las Schevele. Porque básicamente, si quieres que la gente utilice las armas Nobel, o las armaduras Nobel, perdón, no tiene sentido estando ya las Schevele, o sea, perdón, las Lightstream o Trailblazer. Y lo mismo con las Schevele lo bueno es que son más baratas. Pero si metes armaduras más avanzadas, esas armaduras sí que son de mitad del episodio 6, y mitad avanzada. Son armaduras super mega cojonudas. Y que son las que tengo yo puestas cuando me las puedo equipar a 13 estrellas, que aún no puedo porque soy pobre y no maté suficientemente a persona. Y 100 piedras es bastante.
He tenido piedras para hacerme un set de armaduras a 12 y un arma a 13. No tengo para nada más, como para encima hacerme las armaduras a 13 y a lo mejor un segundo arma que me gustaría. La verdad, no voy a mentir. Un segundo arma a... De 15. De las Lightstream. Ya hay rapids navideños, ya sí se han visto antes también. Los rapids navideños creo que pueden soltar un traje de rapid navideño, pero como ya digo, trajes navideños como tal no hay en este momento. Voy a transformarme cuando matemos a estos jefes. ¿Por qué estoy peleando contra estos a puños? No tengo ni puñetera idea, porque mis puños son de luz. Mentira, son de oscuridad, porque me los hice preparándome para el episodio 6. Y estos jefes les afecta fuego. Por suerte los dos perros han salido juntos esta vez, en lugar de cada uno en una punta del mapa. Pero me voy a transformar. Y con suerte aparecerá el jefe. Vale, ahí. Ah, no me digas que son enemigos normales. No me digas que es la de capturar a los rapis. Ah, no, es... Es Niau, vale, que spawnará un jefe ahora después. No he desperdiciado del todo la transformación. Corre. Vamos. Que me gasto. Anda, Dio, podría salir aquí, Dio Junior. O Junar. Ah, las armas, por cierto, de Dio Junar. Las van a dar ahora también. Es que son dos armas que en realidad son del Phantasy Star Online Episodio 3. Que molan un huevo. Que un brazo dispara y otro brazo es una lanza. En realidad, esas dos armas son del Phantasy Star Online, son referencias. Pero bueno, sí, perdón que me estoy equipando cosas. Ya estoy. He malgastado media transformación de todas formas, pero bueno. Por lo menos la uso, que hay gente que se queda sin usarla. ¡4.900 puntos no es lo peor del mundo! No vamos a matar a este jefe ni de coña, pero bueno. Si nos diéramos súper, súper mega prisa. Pero no sé yo si va a ser el caso. Aún podría llegar a caer el jefe, pero... No sé yo. Nada, no nos van a transportar nada. Ah, lástima. Más jefes es más puntos, que es más mejor. Y algo de 13 estrellas también, posiblemente. No le voy a decir yo que no. Armaduras, nada super guay, pero bueno, continuemos. Ahora sé que lo voy a dar a múltiple bloque para que la gente no se me salga. Y ya, tercera y última vez, y lo dejamos por hoy, que ya bastante ha sido. A ver, por favor, aceptarme las cosas de aceptar, o paso de vuestro culo y le doy que vamos, y ya. Estaba todo el mundo arriba, eso significa que están todos listos. Pero bueno, esta misión da buenos draws. Ahora, ojalá me den cosas... Las armas de 13 estrellas de todas formas han dejado de ser tan raras ahora. ¡Anda! Ah, no, ¿el traje este que lo tenía de antes? No sé. Ahora lo que buscas ya son armas de 15 estrellas. Si te metes en Ultrajar, es para armas de 15 y nada más. No sé si le he dado de comer a mi mag. ¿Qué estoy haciendo? Sí, le he dado, vale.
Y ahora, cuando tengo que equipar el doble sable, a veces me despisto y pienso que voy a hacer ataques de Etoil, pero no, claro, no soy Etoil todavía, no técnicamente. Pronto. El próximo día ya sí que voy a ser Etoil a cascoporro, porque ¿quién necesita pensar pudiéndose coger una clase que esté cheta y seas básicamente inmune a los ataques? Así que lo de pensar se acabó. Pensar es para los pringaos. Nosotros, la gente con clase, no piensa, solamente se coge clases chetas y ya está, ya no hace falta pensar. Mira, un tonto de elefante normal me ha pegado una hostia sin querer por la espalda y me ha quedado toda la vida. Vale que estaba utilizando el Limit Break, que me deja al 25% de la vida, pero ¿quién necesita tener que utilizar una técnica que te quita, sacrificas la mayoría de tu vida para quitar un poco más, poniéndose una clase cheta que no solamente quita un huevo, sino que encima todo le quita un 70% menos, y aparte puede contrarrestar todos los ataques y cosas así? Porque la vida es justa y las clases están compensadas. Au. Así que Toil va a ser entretenido nada más que por el mero hecho de estar cheto de cojones. No me termina de super enamorar alguno de sus movimientos porque es muy... va flotando a los sitios y a veces es un poco raro intentar medir el tiempo por las animaciones. No me terminé mucho de acostumbrar y realmente me gusta más la combinación esta que uso de Fighter Hunter. Sobre todo cuando pueda tener las armas de 15 estrellas especiales. Pero... Etoil es que está roto, o sea... Y la otra clase que salió después ya ni siquiera la he utilizado nunca. Así que será una sorpresa cuando salga cómo usar esa clase. Pero también está cheta. Todo lo que saque este juego, cada vez, si es algo nuevo, está cheto. Cuanto más nuevo, más cheto. Y ya está. Y a saber qué hacen con el New Genesis, que... no le queda ya tanto para salir con la tontería. Ya estamos en el episodio 6, ya es el último episodio, ya queda... unos meses. Imagino que será más largo que el episodio 5, más les vale, porque 2 meses y medio para el episodio 5 es muy poco tiempo y, como ya digo, no hemos podido conseguir la mayoría de las cosas del episodio... No hemos podido conseguir la mejor equipación porque no había tiempo para farmear suficiente. Ha aparecido el enemigo por detrás y yo estoy, pues, por delante. ¿Por qué ha aparecido el enemigo por detrás? Es la pregunta. ¿Tan pa'lante me he ido? En verano dijeron que salía el New Genesis. ¿Cuándo lo han dicho eso? No lo recuerdo. Creo que no han dicho fecha concreta. Hablando de fecha concreta, el día 19, si no recuerdo mal, de este mes, decían cosas nuevas del New Genesis. Si no me ha pegado... Así que imagino que una fecha se empezará a fraguar o algo, no lo sé. Esperemos, quién sabe. ¡Ay, perro! Estate quietecito un poco. Que esto no va de que sea desafiante, va de que te dejes pegar para conseguir nosotros objetos raros. Que he conseguido un par de treces, por lo menos, a ver qué me han dado. Vale, esta vez sí que vamos para adelante. Esta misión está siendo un poco más lenta que las otras, creo que haremos menos puntos, pero bueno. Aún así puede que nos suelten algo interesantillo. Suéltame algo de 15, ¿qué te cuesta? Y el enemigo vuelve a estar por detrás. No le presto toda la atención que debería al minimapa. Este arma, gracias. Y el sistema apuntado apunta donde quiere. No lo puedo creer. Antes de Navidad del año que viene yo creo que sí que va a ser, porque el juego lo tienen ya bastante... parecía bastante avanzado, vamos. Claro, que a ver con cuánto contenido sale, porque... el Phantasy Star Online 2, para empezar, no tenía mucho contenido realmente. Solamente tenía de jefe... al principio no tenía ni a Darth Falz. Nos lo metieron hasta un par de parches más adelante. El principio del juego era nada más que exploraciones libres.
Y la misión de emergencia era otra exploración libre. Pensaba que la habíamos tirado y me ha engañado. La misión de emergencia era otra exploración libre en otro sitio. La verdad es que el principio del juego, el Counter-Strike Online 2, fue bastante aburrido. Ya veremos en New Genesis con qué viene, pero espero que tenga un par mínimo de jefes grandes. Pero al ser free to play y todo el rollo, yo creo que no va a tardar un año a lo mejor en coger tracción. Yo creo, porque estamos acostumbrados al ritmo de Phantasy Star Online 2 global, americano. El Phantasy Star Online 2 japonés, los parches duraban muchísimo, muchísimo más tiempo. Como ya digo, hemos hecho contenido de 8 años en medio año. Estamos yendo 10 veces mínimo más rápido. ¿Por qué siempre estoy utilizando las armas que no? Hemos hecho el contenido, como ya digo, a 10 veces la velocidad que tendríamos que haber hecho. Por lo tanto, no hemos hecho 10 veces el farmeo que podríamos haber hecho en la versión japonesa. Y que no hayan bajado los precios de creación de algunas armas es un poco imposible de conseguir algunas cosas. Es un poco ridículo. Cuando salga la versión del New Genesis, si no sale con bastante contenido para empezar, yo creo que la gente se va a aburrir rápido, porque están acostumbrados a un ritmo que definitivamente no es el mismo que el que fue originalmente. Aquí cada semana literalmente algo nuevo. Bueno, se me han gastado los revivires, así que os va a revivir quien yo te diga. Seguramente a la peña no le guste mucho la velocidad de actualizaciones, porque a lo mejor a lo mejor una misión nueva es cada mes o cada dos meses. Lo que aquí están saliendo misiones nuevas cada semana. Y yo creo que es más dos meses que un mes lo que estoy diciendo. O sea que cuando salga el New Genesis, como no tenga bastante contenido de base, y de base el original no tenía casi nada, ¿eh? Pero casi casi nada. Por lo bueno es que se va a poder seguir jugando al juego original. Y si se pueden exportar las cosas, las recompensas de la versión original a New Genesis, si siguen siendo relevantes, que esperemos que sí. Esperemos que las cosas del final del juego, todo lo del episodio 6, debería seguir siendo relevante, sobre todo con los afixes tan chetos que hay. No lo sé, porque seguramente no siga un sistema de afixes el nuevo juego. O sea, que sabe Dios, no sé, tengo muchas dudas. Y hasta ahora no han resuelto ninguna y los jefes siguen spawneando súper para atrás. Ahora mismo todo es... Es intentar predecir el futuro. Y nada más que me puedo basar en lo que hicieron con el propio juego este cuando salió. Que ahora el juego este no se parece ni nada prácticamente a cuando salió. Ya veremos qué hacen en el futuro con el New Genesis, pero evidentemente el ritmo va a ser mucho más lento, porque vamos a pasar a estar a la par con los japoneses y a sacar las actualizaciones con los japoneses. Pues esa es la idea, por lo menos. Ahora, me han fallado, han seguido sin anunciar la versión de Play 4, los cabrones. Pensaba yo que sí, pero no, ¿eh? Es evidente que Microsoft ha dado los petrodólares por algún motivo. No pensaba yo que tuvieran tanto interés en esto. Pero sin embargo, para Steam ya está. Pero yo creo que en consolas mínimo habrán pedido un año de exclusividad. Así que, ¿cuándo salió la versión americana? En Xbox. Porque eso va a ser la medida de un año. Y a lo mejor el lanzamiento de New Genesis, teoría de la conspiración. Microsoft lleva años queriendo entrar al mercado japonés ya, pero esto no es el mercado japonés, es la versión de América. Justo es la versión no japonesa. En Japón tiene su versión. Y en Xbox no la tiene ni el tato. No la van a comprar a posta para jugar en los servidores americanos. Los japoneses, no tiene sentido. Y no lo habrá hecho nadie, vamos. 3.000 puntos esta vez, ¿eh? Se me ha olvidado usar la transformación, tanto que digo, madre mía. Ya no me voy a transformar, ya me da vergüenza admitirlo. Pero estaba hablando de mis cosas. No me quiten la pasión en el primer ataque, macho. 70% de posibilidades por los cojones.
Esta de todas formas se notaba que era más lenta. Y hay 5 personas transformadas al final. O sea que no soy el único al que se le ha olvidado transformarse hasta el final de la partida. Así que errores por todos lados. ¿Qué arma era esa? Bueno, se acabó, ahora sí por fin. Joder, la gente revienta esto muy rápido. Pero bueno, me ha soltado algo de 13 en las 3 veces. Así que a ver qué puede ser. Fuera de aquí. Me piro. Que os den a todos. Aunque seguramente me hayan dado un título por completar esta misión. Pero voy a mirar los objetos que me han dado, evidentemente. ¿Títulos? Títulos. Ah, claro, Phantom y Etoil. Bueno, son Star Gems, no te voy a decir que no. Dame, 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 dame. Unos puños raros. No son de 15, lástima, porque podrían ser los puños esos de tortuga que me encantan, macho. Mira que el resto de los puños en este juego son feísimos, todos. Pero esos me encantan y los tengo en la versión japonesa y no puedo esperar para tenerlos aquí también. Es un estratageo que les han llamado, por supuesto, de otra forma. ¡Estragio! ¿Por qué no? Como te salga a ti de las narices, tú llámalo como quieras. Sí, total. Y a ver por qué tenía más. Me he guardado, todas las cosas estas sin saber qué son. He cogido una cosa que no era. Me da igual. No sé qué he cogido. Puede que una demonia. Da igual. Ahora lo... 5 objetos de 13 estrellas. O de 14. Ninguna de 15 porque el icono sería distinto. Lástima. Pero a ver qué son. Ceres. Las Ceres. No sé por qué las han metido ahora. Las Ceres son armas del episodio 5. Y que no metieron en el episodio 5. Las DIM son interesantes. Ahora lo comento porque... ¿La Twin Crea? ¿La Twin Crea era de 14 estrellas? ¿Este arma lo metieron? ¡Ay, Dios! No recuerdo. Sé que la metieron en un evento aposta. Es un arma de... Creo que es una de las mejores de 14, posiblemente. No está mal, de doble sable. Que es un arma del Phantasy Star Universe, por cierto. Pero es un arma genérica del Phantasy Star Universe. Y que aquí de repente tiene 14 estrellas por motivos. Pero bueno, muchas Ceres en esta misión. Las Blood y las Dim son armas especiales. Estas armas las daban en las Ultra Exploraciones. Y las siguen dando las Ultra Exploraciones, evidentemente. Y eran las únicas armas, junto con otro tipo de armas que no me ha llegado a tocar... Las únicas armas de 14 estrellas que antiguamente se podían vender. Y la DIM no está mal porque me parece que tiene Power 6 también, de habilidad. Así que eso. Pero las Ceres son irrelevantes. No sé por qué las han metido ahora, pero bueno. Y estos son Scubes. ¡Uy! Muchas armas de 9 que no son Scubes. ¡Ah! Deshacerse de ellas. ¡Dios! ¿Cuánto 9? ¿Por qué? Muchos Exceed Energy. El Exceed Energy es bueno si ojalá se pudiera pasar. Vale, saqué una Ebleda sin querer. Voy a tener que organizar el inventario ahora, pero voy a cortar ya porque al fin y al cabo... esto no es nada. Lo que sí que me gustaría ver, un segundo, de las cosas que me he llevado... Las DIM doble sable, si no recuerdo mal... Aumento no, por favor. Ahí, no puedo ver su mejora. Creo recordar que estas tienen Power 6 o Might 6 o algo así. O sea que son buenas. Ahora organizar el inventario porque no quiero cogerme la cabeza y voy a cortar ya. Mañana, Phantom y Etoil, de verdad. Hacemos cosas con Phantom y Etoil en alto nivel. Y seguramente sea Navidad otra vez. Todos los días son Navidad en el Corte Inglés. Así que nada. Nada más que Navidad por todos lados. Porque la misión buena nos sale hasta la semana que viene, por desgracia. Una lástima. La semana que viene la misión de todas formas es muy guay. Pero bueno. Mañana. Lo que estaba diciendo. Phantasy. Con Phantom y Etoil de nivel alto.
pasado mañana no hay live stream y al otro ya sí que volvemos con Persona 5 por fin. Venga, se acabó. Y hay que terminarlo antes de febrero porque aparece el Strikers, o como lo hayan llamado. Se acabó. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Adiós.